Hoy sentamos en nuestro chester a Luis de Castro. Él es escaparatista, fotógrafo y al frente desde hace muy poquito tiempo de un proyecto que se llama Iluisionarte, que aunque hace este juego de palabras, yo creo que lleva mucho a lo que es un espacio para la ilusión, con muchísimas sorpresas y muchísimas cosas por descubrir. Hoy nos lo cuenta aquí en nuestro chester. ¿Qué tal? Hola, hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo Bueno, estás? bienvenido, Muchas muy gracias. bienvenido además, Muchas gracias. a tu Y casa. bien hallado además. Muy cómodo y muy agradecido. Bueno, cuéntanos un poco. Empezamos casi, si te parece, por el Sí, final. Esta sí. nueva etapa tuya en la que de repente decides abrir en Sí. Santiago un espacio, Iluisionarte. ¿Qué puede encontrar todo el mundo? En la rueda robas, por cierto. ¿Qué puede encontrar todo el Pues mundo? ilusionarte es un concepto, digamos, un poco una miscelánea de cosas, ¿no? Digamos que no solamente es un espacio físico en el que hay exposición y venta de una colección permanente de mis fotografías decorativas de Santiago, sino que también se ofrecen otros servicios un poco vinculados a mi trayectoria profesional de toda la vida, como el escaparatismo, un poco de decoración de ambientes comerciales, restauración de pequeño mobiliario y un punto nuevo, novedoso, que es un poco ese apoyo a los artistas o a artesanos emergentes que aún no son conocidos o no tienen un nombre o no tienen un espacio donde exponer. Porque hay que reconocer que hay muchísima gente que trabaja a través de plataformas, ¿no? De Instagram, de Facebook, y no tienen un medio, un local, un escaparate donde exponer. Y esto es lo que es ilusionar realmente. Es un escaparate abierto al que quiera acogerse y aportar. Bueno, inauguró hace unos 15 Pues sí, días, más o no hace ni un menos. mes, no hace No ni hace ni un un mes. mes y muchísimos amigos para darte ese espaldarazo definitivo. Hasta llegar ahí, ¿qué hay por el camino? ¿Cómo se te ocurre dar ese paso de decir, bueno, me voy a plantar aquí y voy a abrir Iluisionarte? Pues digamos que llevo una trayectoria, como bien dijiste, de escaparatista durante muchos años. Es una profesión muy rica y muy variada en la que haces un poco de mucho, es decir, un escaparatista completo sabe tendencias de moda, sabe trabajar materiales, decoraciones. Realmente somos un poco manitas, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Entonces, es verdad que con tantos años, tanta trayectoria, adquieres eso, habilidades, adquieres, perfeccionas otras y bueno, pues el resultado final es que sabes hacer un poco de mucho, ¿no? Ilusionarte salió pues como una meta de decir, bueno, ¿qué rienda tomo en mi vida en un momento que me apetecía cambiar y darle un giro un poco artístico a mi vida sin dejar totalmente lo que es vinculado a la imagen que es lo que yo domino básicamente? Y ahí nació. Hubo que buscar el local adecuado, porque bueno, ya sabes que Santiago es muy difícil para encontrar locales así un poco que se adecúen a lo que uno busca. Me gustaba un local de planta, que tenga un escaparate para yo poder lucirme y explayarme en él, y un acceso directo, y bueno, en una ubicación que yo creo que es la idónea, ¿no? Entre el medio de pues, un museo, pues la zona vieja y un poco todo esto que ayude, ¿no? Que un poco ayude en unas cosas y otras. Que yo creo que a poco que sigamos está muy cerca de una galería de arte Sí. más convencional, así que a poco que vayas por ahí ya Sí. directamente va a ser la calle de los Sí, 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 artistas, ¿no? sí. Y, sí. Y ojalá, 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 ojalá sea Y muy una cerca zona además de Mestre Mateo, o sea muy que cerca, todo sí. tiene Aparte de que relación. tengo relación, porque estoy ahora también cursando un curso, un grado, y bueno, pues también es un poco de apoyo, es decir, vinculas escuela con trabajo y espero que compañeros míos de ahora mismo que están estudiando conmigo puedan en su momento aportar ideas y aportar trabajos y aportar trayectoria. Bueno, Ojalá. está claro que este es tu curso. Este es Es mi año. tu curso. Tu Por año lo menos ya se está mi año. acabando, pero Ahí, es tu el año curso. está ahí cogiendo el segundo semestre está cogiendo bastante forma y está siendo interesante, sí. Hablamos antes de esa faceta tuya como escaparatista, que Sí. es donde te inicias profesionalmente, tus primeros pasos. ¿Cómo llegas a eso? ¿Porque te gusta la rama artística? ¿Porque te gusta la moda? Realmente me va más el lado artístico, es decir, tengo que reconocer que desde muy pequeño todo lo que eran manualidades y investigar y destrozar cosas y hacer cosas, construcciones, siempre me ha gustado, ¿no? También me ha gustado la pintura, el dibujo, pues destacaba en ciertas cosillas así, no grandes premios, pero bueno, hacía mis pinitos, ¿no? Y me llegó un poco de casualidad, pues yo creo que con
cursando segundo de BUP, me llegó la opción de hacer un curso de, en una escuela de Vigo, en Ayala, creo que era Ayala el nombre, un curso de iniciación a la moda, otro curso vinculado de escaparatismo y visualización comercial en otra escuela, y tuve la suerte de que a los 6 meses una oferta de trabajo que hubo pues, en una empresa de Vigo, pues hice una prueba, me cogieron y a partir de ahí hasta ahora no he parado. No he parado. Después de empecé en Corte Fiel, después vino pues Mango, después vino algo vinculado con Indubico, el Corte Inglés, realmente y multimarcas, que es un poco donde tiendas de calle, ¿no? Que es uh-huh. donde puedes explayarte y hacer lo que quieras, hacer tus propias creaciones, tus propios escaparates sin un jefe o una directriz concreta. Y ha sido ese mi empuje de estar siempre creando e innovando. Oye, y en Santiago además escaparates ya con premio. Sí, sí los hubo. Hubo en hace ya unos cuantos años, pero es curioso porque una misma marca, a lo mejor te acuerdas, la tienda SOC. Sí, bueno, de Nelly y de tal, pues 3 años consecutivos, primer premio, ¡pum! Curioso, fue una cosa así curiosa. Después tampoco me he vuelto a presentar a nada, pero bueno, a lo mejor un día lo intento y vuelvo a arrancar con los premios de Santiago de escaparates. Oye, ¿cómo eras de niño vistiendo en Vigo? ¿Qué va? Pues nada que ver. Uf, era, ¿cómo era? Yo creo que era muy introvertido. Aparte, yo creo que manifestaba un poco mi punto diferente con mis creaciones. Es decir, yo creo que era de imaginativo y creativo y lo manifestaba. Mi medio de comunicación era lo visual, no personal, porque ya te digo que yo creo que tenía una tendencia a ser más introvertido y no ir a la moda. Sí fui un poco más atrevido a partir de los 25 años, cuando yo me veía metido en el mundo de la moda. Sí un poco ibas con las tendencias, ¿no?, de la época, ¿no? Pero yo creo que seguí mis propias normas y nada vinculado a lo que se llevaba o lo que se dejaba de llevar. Oye, ¿y hace que te interese más la moda una vez que estás trabajando de alguna forma en esa industria, en ese campo? Sí, obligatoriamente es necesario que te interese más la moda porque, claro, tienes que un poco ceñirte a lo que son tendencias, estilismos, ¿no? Y saber un poco lo que está a pie de onda, sí. Sí. Aunque a día de hoy he de reconocer que lo tengo un poco apartado del mundo de la moda y me centro en otras cosas, ya un poco, estoy dejando un poco mi creatividad que sea autónoma y que se desarrolle por sí misma. Sí. Llegas a Santiago a principios de los 90, sí. Que es una época en la que, bueno, hablamos hace poco, que es efervescente, y también en cuestión de estilismos, sí. De música, de todo, era como una época muy creativa, sí. ¿No? ¿Eso te cambia un poco el hecho de vivir en Santiago? Me cambia en el sentido de que para mí Santiago fue, digamos, la ciudad, entre comillas, de la liberación, ¿no? Yo soy de Vigo, ¿no? De Vigo, pues bueno, tienes ahí tu familia, tus amigos. Llegar a Santiago en un ambiente donde nadie es de aquí, porque en Santiago nadie era de aquí. Todo menos mundo, yo. Casi todo el mundo era de fuera, menos tú. Sí. Entonces, claro, te encuentras con gente en tu misma situación, ¿no? Con lo cual te permite, pues, relacionarte de otra manera, sin vínculos un poco ni familiares ni amistosos de toda la vida, ¿no? Y eso te abre fronteras y te abre capacidades de relacionarte de otra manera. Afortunadamente. Oye, ¿y las redes sociales? ¿Qué es ese gran escaparate para un escaparatista? ¿Cómo lo vive? Pues es un escaparate con doble filo, porque a la par que te ayuda, porque bueno, digamos que hoy en día, ¿quién no se promociona de alguna manera por un Instagram o por un Facebook? Es un arma de doble filo porque, bueno, te ayuda a moverte unas publicaciones, unas promociones, pero bueno, yo creo que en el fondo, donde esté una visión física, ¿no?, en un escaparate real, en una tienda, yo creo que para llegar al público de tu ciudad es la mejor opción. Sí es verdad que para promocionarte fuera de la ciudad o fuera del país, evidentemente una plataforma, una red social, es fundamental hoy en día, sin lugar a dudas. ¿Tus hábitos de compra, eres de los que vas de tiendas o ya directamente pues, todo por internet? No. Realmente tengo que decir que soy de tienda. Aunque a veces pico por la firma esta gran que te lo llevan a casa, no quiero decir el nombre, pero sí es verdad que prefiero, estoy aprendiendo a consumir en el pequeño local. De hecho, ahora mismo tenemos la campaña del Black Friday famoso, ¿no?, dentro de 2 días, ¿no?, que ya están. Y bueno, es una campaña que estoy un poco en contra de todo este boom, ¿no?, de repente hay que comprar el día X, o sea, se hace más gasto el día de Black Friday que el propio día
de rebajas o los días previos a Navidad o Reyes, ¿no? Bueno, está siendo bestial, quiero decir, sí. Todas las grandes firmas han accedido a él, claro. Porque les funciona casi mejor que la campaña navideña, que era la tradicional para hacer compras. Efectivamente, entonces, de repente, empezaron hace unos años, pues, ciertas líneas, ¿no? Pues a lo mejor electrodomésticos, ¿no? Electrónica, MediaMarkt, tal y cual. De repente todo el mundo se suma al Black Friday, ¿no? Y claro, y el pequeño comerciante, ¿qué hace? ¿Cómo puede competir con eso? No hay forma de competir con eso. Entonces, de hecho, voy a hacer un escaparate de protesta, tengo que decirlo. Y ese mañana se... Aviso. Un escaparate de protesta y, bueno, y espero que se vea y que se luzca. Protesta y con un poco de ironía, ¿no? Respecto al Black Friday. Es decir, hay productos que no deberían de participar en el Black Friday porque no son, es decir, tiendas de ropa, grandes multinacionales, no sé, yo creo que van un poco en contra de, ¿no? De esa filosofía, no sé. Yo creo que hay que darle un poco la vuelta a todo. Es preferible que aquella pequeña atención que se hacía al cliente fiel, ¿te acuerdas? Pues te hago un detalle o te regalo tal cosa o un pequeño descuento. Eso, esa fidelidad no lo da, no se recuperará, con el Black Friday no se va a recuperar. Bueno, es que esto del comercio de cercanía que decías ahora del pequeño descuento, el detalle, cuando ibas a las tiendas y a tus tiendas de cabecera, las tiendas tradicionales de las que eras cliente y ya sabías que aquí te hacían un 10, que aquí te hacían un 5, que aquí te hacían un... bueno, ese cariño, ¿no? Efectivamente. Yo creo que eso... yo creo que va siendo más hoy en día una mayoría que empiezan a retomar, ¿no? ese apego, ¿no? Esa necesidad de... crearte una tienda fiel, ¿no? Porque al final todos más o menos compramos en el mismo sitio, ¿no? Sea una multinacional o sea una tienda de calle, solemos repetir, ¿no? Entonces, cuanto más si es un comercio pequeño, ¿no? Que le vas a ayudar al 100% y bueno, ya los multinacionales venden por su cuenta y no hay problema, no tienen pérdida. Oye, ya para acabar, ahora que tenemos ya la vuelta de la esquina, la Navidad, ¿regalos también en tu tienda? Sí, regalos sí, porque aparte, bueno, un poco lo que comentaba antes, tengo la opción de la fotografía de rincones personalizados de Santiago, así en materiales así sugerentes, en metacrilato, en PVC, y al mismo tiempo también se personalizan, es decir, si algún cliente, pues alguna foto concreta de un retrato, el monumento de su calle quiere personalizarlo, se puede hacer. Es que de hecho, ese concepto, esa firma que yo tenía, que se llamaba Uno más de tantos, así nació. ¿Qué fue o qué es Uno más de tantos? Pues no es más que, si tú te vas a IKEA y te compras una foto, un cuadro de la Torre Eiffel, ¿por qué no puedes tener una foto de la Berenguela, que es nuestro, de aquí, en tu casa, ¿no? En un formato chulo, así, en grande, 2x1 en metacrilato, en PVC brillante y que te luzca, ¿no? Es un poco el kit, ¿no? de la firma, ¿no? Tú estás hablando y yo ya estoy haciendo mi lista de Navidad para los Reyes. Por allí, tienes que venir por allí, Berto. Luis, muchísimas gracias por haber estado hoy en nuestro Chester. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos ya, vamos a hablar de moda reciclada con Carmen Pichel. Hola, gente guapa. De nuevo estamos aquí hablando de reciclar. De cómo reciclar, en este caso, retalitos que nos van a quedar de cosas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un tocado. Este maravilloso tocado que veis a mis espaldas. ¿De dónde viene este trabajo? Bueno, si recordáis, en la última entrega habíamos hecho una base de un tocado vintage que habíamos copiado de uno pues que ya tenía su tiempo, pero que tenía mucha técnica, mucho saber, era muy interesante. Bien, hoy lo que hacemos es retomar esa base que aprendimos a hacer hace unos días y vamos a darle ya una forma de uso. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer esto? Bueno, necesitamos esa base que estábamos haciendo el otro día y unos retalitos de telas. Vamos a utilizar, pues, veis por ahí, terciopelos, encajes, brocados, bueno, todo lo que se os ocurra. Yo he cogido este manojillo de telas, de distintos, pues, gasas con terciopelo, todas esas mezclas. Hombre, sí que es cierto que cogí mucho terciopelo porque estamos en tiempo, es una tendencia importantísima, por lo tanto.
Y pensando además en estas bodas que vamos a tener en este invierno, que este es un invierno de bodas, muchas, en la próxima primavera, pues ya, y bueno, y en estas fiestas, según lo que hagamos, pues podremos lucir un espléndido tocado. Entonces, bien, vemos lo que nos ha quedado por ahí de recortes de aquella chaqueta de no sé qué, del abrigo, del vestido que hemos cortado un trozo de... Yo qué sé, tendremos por ahí un montón de cosas. Bien, yo he elegido estas y una vez que ya tenemos elegido el tejido, ¿qué vamos a hacer? Retomar el patrón que teníamos el otro día y lo colocamos sobre la tela. Yo decidí que lo iba a hacer con terciopelo verde. Lo que sería el tejido principal de este tocado sería el terciopelo verde, como visteis en la foto del principio. Bien, marcamos sobre el terciopelo los centros y entrecentros, digamos esas cuatro flechas de lo que sería una brújula para tener una idea de dónde estamos, simplemente, y saber colocar. Bien, recortamos dejando un centímetro y el siguiente paso, bueno, pues pasaremos un frunce todo alrededor para lograr que se vaya adaptando como habíamos hecho en el anterior trabajo, pues el adaptar a los bordes para ir dando esa forma cóncava que necesita el tocado. Ya tenemos ese frunce pasado, lo ajustamos un poquito, como veis, bueno, las marcas de las cuatro esquinitas, digamos, ajustamos. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Colocarlo sobre la base que habíamos hecho. Entonces, lo vamos ajustando, colocamos, el alambre está dentro de esa base, como habíamos hecho el otro día, y eso, frunciendo, repartiendo bien todo alrededor, y eso, nos va a quedar todo por fuera verde y todo por dentro, lo que vamos a ver es la entretela. Bien, ya tenemos colocado el tejido principal sobre todo lo que es el tocado, y hoy vamos a hablar de cómo decorarlo. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? ¿Visteis cómo queda? Todo ya precioso. Al pasar el frunce queda así todo redondito. Aquí con el terciopelo no podemos trabajar con la plancha como trabajamos el otro día, así que ya es con la mano, ir dándole forma. Bien, pasamos a lo siguiente, que es... cogí uno de los trocitos que tengo de brocado multicolor que tiene una parte que es verde, el mismo tono que el terciopelo, y lo que he hecho con ello es un rectángulo de exactamente 21 por 7, es que no me acordaba y miraba las notas, que siempre hay que tener las notas a mano, 21 por 7 ese rectángulo. Entonces, en la parte más estrechita lo unimos, el rectángulo, ¿veis cómo está ahí puesto con el alfiler? Y damos vuelta, porque ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a hacer una flor. Eso que estamos viendo. Una vez que unimos, le damos la vuelta, lo cogemos así en cuatro puntitas y ya nos queda una preciosa flor. ¿Veis qué sencilla? Si acaso lo hacemos otro día contándoos mucho más a fondo, otros truquitos incluso para hacerlo como más fácil de hacer, pero con más pasos. Esto así con los cuatro pasos, que es con esa medida, doblar, hacer como si hiciéramos un gorrito. Un lado con otro y otro así, haciendo los cuatro bordes y ya está, lo ponemos sobre el tocado que tenemos verde en la zona que queramos, porque ya es nuestro tocado y vamos a decorar, ¿ves? Ahí estamos viendo ya cómo vamos decorando, lo que ha quedado con la flor. ¿Qué he hecho? Lo siguiente, he ido recortando del encaje que visteis en la foto, pues unas flores, unas ramitas de hojitas, solo eso, y las he colocado ahí como me ha dado la gana. ¿Qué estamos viendo? Pues ya, o sea, he colocado ahí a mi libre albedrío, he puesto sobre el maniquí y ¿qué pasa? Queda precioso. Entonces, como tenemos unos materiales súper nobles, facilitos de trabajar, que es lo que he cogido para este trabajo de hoy, que sea muy fácil, es tanto el brocado como el encaje este, que solo recortar y poner es muy fácil, pues ya está, ya tenemos todo montado y lo que nos queda sería... ¿Que lo queremos hacer así como muy fácil? Bueno, pues donde hemos colocado ponemos un poco de pegamento y ponemos encima las piezas, ya nos quedará. ¿Que queréis hacerlo más bien? Bueno, pues unas puntaditas, así pues eso, los que ya sabéis un poco, que queden escondidas, que no se vean, donde yo he puesto alfileres, vosotros ponéis puntaditas. Y eso está fenomenal, ya está. ¿Qué nos quedaría de aquí? Que no os lo voy a contar hoy, pero que sabéis que hace falta hacerlo, es rematar por debajo, hay que cortar un forro y hacerlo. No os lo voy a contar hoy por una razón muy simple. Los que ya sabéis, cortáis y ponéis un forro, y los que no, habrá más tocados, haremos otra, por lo menos otra entrega de tocados, y en ello nos dedicaremos un poco más a lo que será
cómo hacer los acabados para los que no sabéis, que claro que sí, que os merecéis que os lo cuente, claro que sí. Porfa, que lo haré, de verdad. Entonces, esperadme un poquito. Pero hoy, para los que tienen ganas ya de tener ese tocado, que ya tienen una boda en diciembre, venga, ya está, con esto. Y que queréis añadir más cosas, bueno, pues le ponéis, si queréis, una red colgando, yo qué sé. Ah, por cierto, para sujetarlo por debajo, o bien lo podemos poner con un soporte de una diadema o con una peineta. Con esto ya tendremos. Y ya sabéis, como siempre, a disfrutar reciclando. No os lo perdáis, es una experiencia, hay que vivirla. Pues vamos ya con la mirada de Natalia, que hoy está en su ciudad natal, a Coruña, que la hemos puesto en el mapa, yo no, pero Inditex, que ya la tenía muy en el mapa, yo creo que después de la boda de Marta Ortega y Carlos Torreta, está más que nunca, Natalia. Hola, buenas noches, Ana. Yo estoy encantada, ¿eh? A mí lo que es una fiesta, un bodorrio y todo lo que sea glamour, me parece una anécdota maravillosa y poder hablar sobre todo de la ciudad como es la nuestra, La Coruña, feliz, más que feliz. Bueno, pues aquí lo que nos más interesa es la moda y yo creo que deberíamos empezar por ese modelo nupcial que para la ocasión firmó Valentino. ¿Qué te parece? Ella estaba muy guapa. Valentino es un acierto seguro, es garantía de calidad, los materiales son maravillosos. Pero yo estuve dándole vueltas así, más vueltas. Había algo que me fallaba, ¿no? O sea, me encanta, o sea, reconozco el material, reconozco la tela, me encantan los bolsillos, el lazo. Pero había algo así, y era que no le acababa de impactar a mí, era la foto en sí. Porque la foto se veía como en blanco y negro. Entonces, claro, a mí me gusta un poquito, que bueno, el fotógrafo es maravilloso, que toda su técnica siempre es en blanco y negro. Pero a mí me gustaría que me hubiesen puesto en las revistas de moda o mandar un poco más de información sobre es una foto en color. Porque ahí sí que podíamos apreciar que era un rosa palo, que los matices de las telas, como darle más luz a la cara. Ella estaba muy guapa, le correspondía porque es un look muy, muy, muy personalizado para ella. Pero había ahí algo, sobre todo quería ver los detalles de la corona. En este caso, bueno, las aplicaciones, el ramo, me hubiese gustado darle un poquito más de color, pero reconozco que es un vestido muy bonito y acertado. Refleja bastante su personalidad, ¿no? Es lo que dice el diseñador. Bueno, yo creo que sí que refleja la personalidad y yo creo que este dos piezas es maravilloso. A mí sí que, por ponerle un pero, yo creo que en el conjunto del look, no sé si justo la forma de colocar ese velo, no sé si justo el velo para este traje, para una ceremonia civil en su casa, no sé, había un punto, el peinado, no lo sé, hay un punto que no me acaba de, ¿no? Pareciéndome un modelazo, es decir, sí. La veo un modelazo, pero no acabo de verla una novia guapísima, ¿no? Hay algo que a mí me hace dudar, luego me parece un modelazo de Valentino increíble. Me gustó más, ves, a mí fue como creciendo, porque este me gustó mucho para la ceremonia civil, me pareció un modelazo, pero luego la tenemos ya en la fiesta, cuando ya celebra ese enlace con sus invitados, su primera fiesta, que yo no puedo ser más fan de ese look que lleva ya con él, como más sofisticado, esa transparencia, esa chaqueta smoking, el pantalón palazzo, que creo que le queda muy bien, el pantalón culotte, que yo no soy muy fan de los culottes, pero creo que le iba muy bonito. Yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo en el tema que el traje de boda, y para darle un poquito de matiz antes que se me olvide, es que me gustó mucho más verlo en el boceto, quizás, precisamente por eso, la colocación del velo, quizás lo hubiese puesto un poquito más bajo, con las aplicaciones, me gustó como más el look, incluso del un medio recogido, semi recogido, pero para en el boceto quizás. Después, según va adelantándose la noche y viéndose los siguientes looks, entendí el porqué. Porque es una continuación de looks. Primero el pelo suelto, luego, como bien dices, en la fiesta de etiqueta chic, que ya habíamos hablado del casual chic de etiqueta que habíamos hablado en el otro programa, es en la fiesta cóctel, ella se lo recoge. Entonces, después, posterior, en los siguientes modelazos que lleva, el pelo también cambia, ha hecho como tres o cuatro facetas distintas de lo que es ella realmente. Entonces, ahora, a posteriori, entiendo
la posición del pelo de la primera foto de su boda. En el traje, que, bueno, el traje posterior, el vestido es un tuxedo negro de Valentino también, y estoy de acuerdo contigo. Combinado con los zapatos de tacón con pulsera, el top transparente hace que el look sea maravilloso. El escote infinito es la versión más contemporánea como de un look nupcial, también me gusta mucho. Los labios, nuestros labios de rojo intenso, es lo que marca el maquillaje de la noche. Ahí está. Y el pelo recogido también, ha hecho un cóctel chic que me ha gustado mucho, estoy de acuerdo siempre. A mí también me gustó mucho, y fíjate, por poner un pero, que hoy estoy así quisquillosa en esta segunda imagen, jo, ¿qué le pasó a Carlos Torreta? Que siempre va súper ideal, que yo que he coincidido más veces con él es... muy estiloso, y me sorprendió un montón lo así arriesgada que iba ella dentro de esa sofisticación tan elegante que tenía, y de repente lo veo a él como súper clásico, vestido parecidísimo de su padre, que parece que le dieron dos por uno. No, sí. Me extrañó mucho el look de Carlos Torreta. No, no arriesgó, y eso que al llevar la coleta y la barba así de un poco más descuidada, pues hacía como el look un poco más formal, más que serio, de etiqueta. Era un vestido de azul noche, a medida de Savile Row, que ya sabes que es el Olimpo de la costura británica, que es el que viste precisamente a la Casa Real Británica. Quizás ese look tan clásico en él... Como que chocaba un poco, como, ¿verdad?, que no estamos acostumbrados, pero la ocasión lo requiere, tenía que ir así, precisamente. Pero es como muy continuado, en todos los looks de la noche es como uno más de lo mismo. Sus ojos no me proyectaban verlo a él, sino en este caso destacar siempre a ella, pues, por supuesto, que es nuestra novia. Y luego ya me pareció absolutamente maravillosísimo ese tercer vestido que llevaba Marta ya cuando hicieron la fiesta de Casas Novas con sus más de 400 invitados, que ya es que no me podía gustar más, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que es el modelazo en exclusiva de la noche. Arriesgó bastante, porque es un traje que parecía que impactaba visualmente, arrastraba. También hay que entender el contexto donde estaba, en una gala, la gala de la noche era la etiqueta más estricta, quizás, los trajes de noche. Ellos de smoking, sí. Y el dress code era ellos de smoking y ellas de vestido largo. Que me encantó, además, esa entrada que tenía, que todos tenemos en la retina a través de los medios de comunicación y de los Instagrams de todo el mundo, que estaba allí y que la veíamos haciendo esa entrada con ese vestido largo, tan glamuroso, tan de diva, y luego dentro, esa espalda al aire cruzada, bueno, es que me pareció espectacular realmente. Y justo cuando entró en la posición del abrigo sobre los hombros, que hace como mucho más etéreo el vestido, que era un vestido de vestido gris perla con destellos, y el pelo era un semi recogido, en este caso iba muy bien, repitiendo los atuendos florales que le gusta mucho a la naturaleza de su tierra, y me gustó mucho sobre todo porque el cruzado de la espalda que la dejas así al descubierto, con esos brillos así que hace que el movimiento de las telas sea espectacular, parecíamos princesas, y sobre todo con esa decoración tan maravillosa parecía una auténtica actriz de Juego de Tronos, ¿no? Que entras con el fuego, o sea, la sencillez ahí no aportaba nada, era puro glamour. Y lo que me descompensó en este caso, bueno, él iba bien de etiqueta con su smoking, sí. Pero alguno de los invitados, que ya hablaremos, que me descompensó un poquito en un evento tan maravilloso, repitiendo siempre el negro, ¿no? El negro estaba muy bien, pero en todos sus looks tres veces el negro. Parece que en eso te llamaba que fueras un poco más espectacular. Yo ahí vería mucho brillo. Ahí sí que puedes, que la imaginación nos haga disfrutar, ¿no? Un poquito más. Oye, entre las dos pasarelas de moda que se convirtió la boda de Marta Ortega y de Carlos Torreta, ¿quiénes fueron así las invitadas que más te gustaron a ti? Por poner así una pasarela rápida, ¿te gustó especialmente? Eugenia Silva es que no defrauda jamás, o sea, yo sé que ella junto con John Cortajarena iban a ser los más aplaudidos de la noche, así lo fueron. Me faltó un poco más de chispa a los invitados de mi ciudad, de La Coruña. Yo ahí no quiero que me riñan después, pero yo hubiese ido más espectacular, hubiese arriesgado más, estábamos en el punto de mira, en más diseño, quería ver más alta costura, he visto muy comedidos todos, o sea, me ha gustado alguno de los invitados y también me han espantado otros, y yo tengo que decirlo, no puedo. A mí lo que me pareció curiosísimo es que había modelos para todos los gustos, sí.
y me congració un poco, voy a decirlo, saber después, a posteriori, que por lo menos los niños y las testigos de ella iban vestidos de la firma de Inditex, porque me pareció curioso que siendo la alianza de dos grandes firmas de moda, como son Roberto Torretta y Inditex, hubiera tan poca moda de ambas firmas. Yo lo pregunté también. Y hubiera tan poca moda Inditex. Yo lo pregunté, en este caso, tanto el novio como la novia no quisieron optar ni formar partido ni de Inditex ni de Torretta. Entonces solamente llevaron moda Torretta en este caso, la madre del novio, y, bueno, los padres, claro, del novio, la hermana y los niños, que hicieron un guiño a Massimo Dutti, que está muy bien, ¿no? Pero lo justo, los principales, pues ni uno ni por otro. Por una cosa así. Y yo lo digo cuando yo soy muy fan de Roberto Torretta, voy todos los años a sus desfiles y además creo que es uno de los grandes modistas que entiende como nadie el cuerpo de la mujer y que tiene unos modelos pero maravillosísimos para boda, y a mí me llamó muchísimo la atención. Claro, o sea, a lo mejor eso era para eso, lo que te digo, para vamos a intentar la balanza. No partir por uno y por otro. Yo creo que es eso. De todas formas, iba muy guapa la hermana, iba muy adecuada, iba de su padre de Torretta, y yo creo que le hizo un guiño ahí a la moda. Ya lo veremos, a lo mejor a ella seguramente vestida de Torretta más a menudo. Yo lo espero, ¿eh? Marta, por favor, viste de Torretta. Y si no, lo podemos vestir nosotras. Mira, para hacer este momento boda, podríamos estar vestida de Torretta también. Pues parece? Es verdad. ¿Llamamos? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, entre tus invitados preferidos, John Cortajarena, Eugenia Silva, ¿alguno que te defraudase, que esperases más? Ay, bueno, yo esperaba un poco más de Amaya Salamanca. Me gustó el último look, el de la noche. Ahí sí que puedo ya dar unas pinceladas. Pero es que el primero no entendí yo. Lo veía como un poco desfasado. Esa minifalda de terciopelo ceñida, corta, que está muy bien porque era un vuelven los 80. Sí, pero sí, pero no, no. Es maravillosa, que sí. Ella es maravillosa en todos los sentidos. No lució. No lució, no supo encajar ese escote así. No era para ella. Yo hubiese lucido otro modelazo, que a ella le hubiese quedado bien todo. Después, a posteriori, me gustó mucho el que llevó en la fiesta, negro, de escote en pico, muy marcado, muy pronunciado, con su guata largo, con su abertura lateral. Ahí estaba espectacular. Yo creo que le dijeron algo. Cámbiate, que esto no va a triunfar. Bueno, a mí en la fiesta vuelvo a apostar por Eugenia Silva, que yo creo que ese Versace vintage que tenía era increíble. Es verdad que a ella le quedaba espectacular, no lo siguiente, pero era increíble. Ya el primero, sí. del cóctel, ya era maravilloso, que llevaba un traje negro con destellos en plateado, la cintura marcada. Bueno, es que ella, el pelo, el maquillaje, es ideal. Y la posterior del Versace que llevaba, que era un Versace que perteneció a su suegra, que lo llevó después en una ocasión. Eso es porque los buenos diseños, y como siempre digo, hay que llevarlos, hay que enmarcarlos, hay que dejarlos ahí, porque van a volver a salir. Un buen modisto sabe perfectamente lo que tiene que hacer para que dure a posteriori. Ella estaba espectacular en la fiesta, el maquillaje, el pelo, bueno, ella es maravillosa, pero sabes que ella no te va a defraudar, la tenemos que imitar a cualquier cosa que tengamos, porque ella va a dar el toque de glamour. Después hay otras invitadas que yo ya, es que me he echado las manos a la cabeza, si nos hubiesen llamado, porque no me digas a mí la tía Ana, si es que no nos podía contratar, que le dábamos una vuelta a la pobre. Estaba allí alguien, dijo, Dios mío, con lo bien que podía ir a esta niña, que además tiene así buen tipo y tal, no sé qué, y eligió dos modelos. Es que no había por dónde cogerlos. Sí. O sea, ahí refleja que hay gente que tenga posibilidades, que no quiere aprender. Bueno, no sé si quiero o no, pero yo creo que es ella misma que dice, no, esto no lo quiero, y quiero ir vestida como a mí me gusta, aunque esté equivocada. Ella lo ve bien, se ve bien así, y no se dejará aconsejar. Eso pasa muchas veces, ¿eh? Que hay gente que tenemos ahí la idea fija, pero bueno, yo la hubiese puesto escondida. Mejor no enfocarla mucho, que era un horror. Bueno, y yo no... Estamos hablando de supermodelazos y tenemos que hablar de los supermodelazos que hace la firma Malne. Y para muestra un botón, Natalia, que se nos viene hoy de boda. Hoy me he venido arriba, yo dije, voy a comentar un poco lo de la boda y yo tengo que ir vestida de, en alguna sección de cóctel, etiqueta, ahí iba yo. Y seguro que me... A la Odatina, yo que me veo a la Odatina y yo encajaba perfectamente. Yo quiero hablar de Malne porque es una firma que a mí me apasiona.
es de Paloma y Juanjo, desarrollan la idea de concepción de su firma para crear Malne. Yo ahora estoy aquí en su atelier, que tuve la gran suerte, que yo para mí ir a los ateliers de los grandes diseñadores es una suerte, ver cómo trabajan, es lo que a mí me gusta, ver la materia prima, ver sus telas, probarme la ropa, por supuesto, porque a mí me dejaron probarme la ropa. Ahí me ves, tienen un atelier maravilloso. Coincidí con varias presentadoras de televisión que estaban eligiendo su ropa para algún evento y yo ahí estoy con este vestido que me parece espectacular, es un vestido de alta costura, pieza, como digo yo, cosido a mano, porque la alta costura es a mano, ¿eh? Detalle a detalle, con el lazo bueno, lateral. Le parecía tan espectacular que se lo trajo puesto. Es que me dices cualquier excusa que yo tenga para vestirme de alta costura, yo allí voy. Es que no lo puedo evitar, es como... No sé, yo ya hice este especial pensando en ti, ¿eh? Dije, bueno, ¿cómo le voy a poner yo a Natalia para que pueda venir ella con sus brilli-brilli? Pues ya está, además, alta costura. Los diseños, lo forma Juanjo Mánez y Paloma Álvarez para Malne, son creaciones artísticas, o sea, lo que tú encuentras ahí son prendas auténtica belleza espectaculares. La pluma, la marca insignia de la marca son estas guatas que las ves, que se llaman guatas hombreras pagoda, que son especiales, me recuerda mucho a Balmain en sus grandes tiempos, son especiales de la firma, todo el mundo quiere este tipo de chaquetas porque con estructuras irregulares, con picos, con botones especiales, cuidan hasta el último detalle, los brocados, es que yo me siento como poderosa, ¿sabes? Estas mujeres que se sienten maravillosas, ahí está con su creadora, tiene un atelier que yo creo que me iría a vivir a su atelier, así, entre telas. Después tienen un detalle muy bueno con las personas que le diseñan la ropa, le regalan el boceto, mira el boceto, son espectaculares, son para enmarcar, exclusividad, todo el mundo está con esta firma porque es una firma que yo aconsejo a todo el mundo que vaya a una boda tipo las de la Marta Ortega, que irían espectaculares, haría mucho que hablar, pero que no vayan, así vamos nosotros, como que vamos a vestirnos nosotros de plumas y espectaculares. Un detalle de la firma son las gasas, como ese vestido que tenemos aquí atrás, las gasas, las superposiciones, las mangas, la pluma, no hay desfile que no tengan pluma y que no tengan guata. Creo que voy a traer más a menudo ropa de Malne porque es espectacular. Quiero que la gente lo conozca, que si van a Madrid, que los vean, sus desfiles son de llamar la atención. Les gusta mucho el strass, las piedras, la piel de buena calidad. Los materiales son únicos y son los únicos diseñadores que se encuentran en el centro comercial de Oriente Medio como una de las firmas españolas que más compran en Arabia Saudita, imagínate, si aprecian el estilo de la moda española. Bueno, pues nos quedamos con todos estos apuntes de Malne que hoy nos ha traído Natalia y que la próxima semana recuperaremos seguro, ¿no?, todos tus objetos de deseo, esas recomendaciones maravillosas que nos haces siempre. Y a ver con qué tendencia y con qué firma nos sorprendes, ¿eh? Bueno, no te lo pierdas, ¿eh?, que me vengo arriba y voy a venir vestido de alguna firma espectacular. No lo dudaba, que lo sepas. Nosotros vamos a ver también qué nos trae Mabaye Kenko y ese mundo de bienestar que siempre construye para nosotros. Pues todo un mundo de bienestar, como siempre, con Mabaye Kenko. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Ana. Buenas noches a todos. Aquí estamos una semana más. ¿Vamos allá? Pues vamos allá. Después del boxeo, ¿qué podemos hacer en deporte? Bueno, después del boxeo, lo primero es que voy a pillar a Ana un poco así. Cuéntanos tú cómo te sientes con ese deporte que estás haciendo de defensa personal. Lo primero que queremos saber es cómo está ella, ¿no? Ella no sabe que le voy a hacer esta pregunta. Vamos a ver qué nos cuenta. Pues ha sido una de las grandes, de los grandes aciertos que he tenido últimamente en mi vida. Me ha venido maravillosamente bien. Pues por eso quería yo... 3 horas intensivas, ¿eh? Además, por eso quería yo pillarte personal. Inesperada, sí, 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 en esta respuesta para que fuera natural. ¿Y qué, cómo te sientes? ¿Qué te ha aportado? ¿Cómo estás? Cuenta. Pues me ha encantado, la clase es divertidísima, yo creo que esto también tiene mucho que ver con el monitor que la da, porque claro, tiene un punto perfecto. He aprendido un montón de trucos para desembarazarte de las personas que te atacan y al mismo tiempo es como que te metes en lo que estás haciendo, claro, y entonces a nivel la silla de ocio, de la parte más ocio, más lúdica,
pues te desconecta un montón del resto del mundo, te pasan las 3 horas vale. volando, y he aprendido muchísimas cosas y me lo he pasado fenomenal. Bueno, pues, o sea, es una de las, de verdad, o sea, si volviese a nacer este año, lo harías tendría antes. Que volver a hacer. Bueno, pues yo quería esa respuesta natural tuya, ¿no? A ver realmente cómo lo habías incorporado en tu vida, qué había significado para ti. Entonces, hoy, al hilo de eso, yo quería hablar un poco de la ropa cómoda y de las zapatillas cómodas que hay que llevar en cualquier ejercicio que realices, tanto sea correr como defensa personal. Yo me imagino que irás cómoda, con ropa que te permita moverte, camisetas, no vas con vaqueros apretados con los que no te puedes mover, ¿no, Ana? Me imagino que irás todo con ropa adecuada. Sí. Bueno, pues ahí va el hilo. Yo quería hablar de lo importante que es llevar un calzado adecuado para salir a correr o a caminar. Yo lo he contado varias veces, cuando empecé a correr, empecé con unas zapatillas, no eran malas, bien, eran de correr. Y fatal, a mí me dolían los dedos, los tobillos, todo. Cuando acababa de correr era horrible. Pero de repente una persona maravillosa me regaló unas zapatillas de correr buenas, de una buena marca que a mí me encantan. Y dije yo, madre mía, he estado sufriendo a lo tonto. Si llevas la ropa y el calzado adecuado para el deporte que realizas, todo es mucho más fácil y más sencillo. Confiemos en estas marcas que están trabajando duramente para sacar las mejores tecnologías y las mejores zapatillas para que sea cómodo y fácil. Hay una marca que a mí me encanta, que simplemente viendo cómo entrenaban los deportistas de la Universidad de Stanford en el campo de golf de la universidad, que entrenaban descalzos, eso le dio pie a empezar a sacar unos nuevos tejidos con una nueva tecnología y buscar el correr en libertad, ¿no? Esa pisada al correr sobre la hierba natural, ¿no? Con unos tejidos súper flexibles, sin apenas costuras, ¿sabes? Corriendo realmente como si corrieras descalzo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarnos guiar por esas grandes marcas que están trabajando en esta gran tecnología para poder adaptarse a nuestra manera de correr. Y bueno, hay que ir a un centro especializado, mirar la marca que más se adapte a nosotros, y con unas buenas zapatillas es muchísimo más fácil correr y poder llegar a conseguir, ¿no?, esos kilómetros que queremos echar para adelante, ¿no, Ana? Bueno, pues ya que tú me hiciste una pregunta a mí, sin estar en el guión, yo te hago otra a ti. Bueno, qué miedo. ¿Cuánto te suelen durar las zapatillas? Pues ¿Qué vida tienen estas Exactamente, modelos de zapatillas? Pues mira, es fantástica esta pregunta porque yo quería hablar de eso. Depende de los kilómetros que hagas, pero de repente, no sé qué pasa, que te empiezan a doler las rodillas y los tobillos. Ese es el momento de cambiar las zapatillas. Depende de lo que corras. A mí más o menos me duran un año, año y medio. Pero bueno, depende. Hay gente que corre un montón y pues les dura un año. A mí año y medio, 2 años. Yo corro más o menos a la semana 2 veces, como entre 5 y 7 kilómetros. No corro más porque no me sienta muy bien. Pero básicamente hay que cambiar las zapatillas cada año. Sí, sí. En cuanto que empieces a notar molestias, es que además es que es así, ¿eh? A mí hay mucha gente que me dice, no sé qué me pasa, que me duelen las rodillas ahora, tal. Digo, cambia las zapas. ¿Qué dices, cambia las zapas? Oye, cambia las zapas, oye, ya no me duelen las rodillas. Ahí estaba el truco. Ahí estaba el truco. Me ha venido al pelo la pregunta. ¿Viviste en usar el calzado adecuado? Claro que sí. Bueno, más cosas en este universo de bienestar que siempre nos trae Mavalle, que encontramos. Bueno, pues como nos vamos a caminar, nos vamos a pasear. ¿Y ahora qué pasa? Que vamos por el bosque y ¿qué encontramos? Un montón de castañas, un montón de bellotas. Aquí es una pasada, y eso que ahora ya está casi acabando la temporada. ¿Y qué hacemos con estas bellotas tan maravillosas que yo veo los montes llenos y tal? Bueno, pues cuando vayáis a caminar, a correr o tal, paráis y cogéis 4 o 5 y os las lleváis a casa. Y nos podemos hacer una súper mascarilla hidratante y emoliente para nuestra piel, que es fantástica. Os preguntaréis, ahora las bellotas no se usan para nada, ¿qué pasa con ellas? ¿Cómo es? Bueno, pues en la antigüedad las tomaban un montón los campesinos porque les llenaban de energía, porque están llenas de hidratos de carbono y de súper buenas grasas. Se ha ido eliminando este uso. Ahora se está empezando a usar un poco más en la cocina, sobre todo haciendo harinas espesantes. Son muy oscuras porque están llenas de tanino. El tanino hay veces que es un poco, puede ser un poco tóxico, hay que tomarlo poquito. También en la antigüedad las cocían y hacían una especie de té, que era del mismo color del café, que era sustituto del café, pero claro, sin cafeína, y era muy bueno para la digestión. Pero bueno, nosotros ahora vamos a coger esas 5 bellotas que nos hemos encontrado mientras que salíamos a caminar, las vamos a pelar
y las vamos a cocer como 20 minutitos. Veremos que el agua se pone marrón, marrón, marrón. Son los taninos estos que tienen tan, tan poderosos. Y simplemente las machacamos con una cucharada de miel. Bueno, están llenas de vitamina E y de antioxidantes. Nos van a reestructurar la capa lípida de la piel. Sobre todo está aconsejada esta mascarilla para las pieles grasas. Entonces lo juntamos con una cucharadita de miel, lo machacamos y sale una pasta, como veis en la foto. Simplemente con la cara limpia, nos extendemos bien la mascarilla, la dejamos 20 minutitos. Y luego ya nos la enjuagamos y bueno, pues una vez a la semana, ahora aprovechando esta época que las tenemos tan cerca, pues vamos a usarlas, ¿no? Yo es que las voy viendo por el bosque y digo, ay Dios mío, lo que me estoy perdiendo aquí. Claro. Bueno, y a mí como siempre que estoy con ella, me entra hambre, danos una receta para comer y no engordar. Pues vamos a hacer una receta súper sencilla y súper fácil, que sabéis que son las que forman parte un poco de Mavalleca Encoenada. Es un salmón. Lo compramos en lomos, sin espinas o en solomillitos. Si viene con alguna espina, las quitamos con unas pincitas y simplemente poner ajo y salsa de soja. Lo dejamos ahí que repose mientras que calentamos un poquito el aceite y sencillamente a la plancha, muy poquito. El salmoncito tiene que estar crudito por dentro. Yo siempre lo congelo antes, ya sabéis, ahora por estas cosas de la Anisakis, lo que hay que hacer es congelar prácticamente todo el pescado. O sea, eso de ir a comprar pescado fresco a la plaza me parece a mí que ha terminado hace ya tiempo, pero bueno, es una conversación que tendremos posteriormente. Congelamos el salmón y nada, a la planchita, encima de con una ensaladita, con arroz, con pasta, con todo. No me digas que no es sencilla, ¿no? Es muy sencilla, sí. Vamos, a mí tienes que traerme cosas así, pero sencillas, si es que esto está rápidas. Tirado, no hay que hacer nada, vuelta y vuelta, chachas. O sea que... Pues nada, salmón para comer y ya para terminar, ¿nos vamos a descansar a las nubes? Nos vamos tan inspiradoras tuyas. A las nubes, bueno, qué foto más bonita y más maravillosa. Es una foto que yo la traigo acompañada de Kalidasa. Muchas veces habréis visto un montón de frases y de mensajes de un montón de filósofos, escritores, tal, y oímos el nombre y no sabemos quién es. Bueno, pues es una frase preciosa de Kalidasa. Kalidasa era un poeta, un dramaturgo, de la India, del siglo VI, bueno, eso da igual, que hizo uno de los libros en sánscrito que es considerado una obra de arte de la literatura india. Entonces él hacía un montón de frases muy inspiradoras, escribía fenomenal sobre la naturaleza y bueno, encontraréis por internet muchas frases de él muy bonitas. Y yo os traigo aquí una, especialmente que a mí me encanta, con esta foto de las nubes, que dice así, dice, las grandes almas son como las nubes, recogen para repartir. Entonces, bueno, pues aquí queda esta frase tan maravillosa de Kalidasa, buscadlo y documentaros para que reflexionemos. Pues toda una reflexión, efectivamente, para terminar hoy tu sección. Muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre, y a vosotros por escucharme. Pues vamos a ver qué nos trae hoy en su sección Teresa Valle. Pues ya que está de moda, digo yo que seguiremos hablando de John Cortajarena, que es uno de los personajes de esta semana. ¿Y qué mejor que cotillearle ahí en las casas con Teresa Valde? Bueno, tú pensabas que te ibas a escapar de hablar de la boda de Marta Ortega en mi sección. Ya llevo mucho programa y dije yo, vamos a hacer un impasse en el tema boda, pero no, todavía nos toca boda. A ver, es que como ha sido el invitado más aclamado de este fin de semana, digo yo, pues voy a llevarle la casa de John Cortajarena en Lanzarote, porque además, bueno, mira, he robado directamente el reportaje que salió en la revista de este verano. Entonces, lo genial de esta casa para todas las fans de John Cortajarena que nos están viendo es que, lo voy a decir ya al principio, la casa se alquila, que lo sepan ustedes. O sea que si les interesa a lo mejor tener la suerte de coincidir con John Cortajarena en su casita, compartir bañera, piscinita, tal, bueno, pues que sepan que esta casa se alquila. Es una casa fantástica que él compró y rehabilitó. Y la verdad que a mí me gusta mucho porque es una casa, de lo que decimos muchas veces, de las segundas residencias, de las casas de la playa. O sea, una casa para estar tranquilo, no tiene lujos, o sea, lo que entendemos como lujos, o sea, no tiene ni siquiera televisión. Es una casa para disfrutar, dice él, de las compañías y del paisaje. Bueno, yo creo que antes de entrar en materia, ese titular de un dios salvaje,
con Joel Gortajarena, que es más bien blandito al lado, me ha dejado un poco loca, pero la casa es preciosísima, sí. Y bueno, una escapada a Lanzarote en la casa de Joel Gortajarena me parece lo más. Míralo aquí cocinando. De verdad, ¿eh? Bueno, ya... Esto ya... ¿Sabes qué pasa? Es que no somos objetivas. Qué mejor venta que ponerlo a él. Con esta casa no vamos a ser objetivas nunca, porque a mí me va a encantar. O sea, la verdad es que la decoración es maravillosa. La hizo en colaboración con una amiga suya. O sea, un arquitecto se encargó de rehabilitar la casa. Un arquitecto que además trabajó con César Manrique. Y después, mira, por favor, paren esta imagen, Iria, porque esta es una bañera en la que tenemos que prestar especial atención, porque además de que está él ahí maravilloso, y la idea de coincidir ahí con Joel Gortajarena en su casa es fantástica, pero quiero que te fijes en una cosa: detrás hay un espejo, hay una pared de espejos. Sí, sí, sí. Entonces esto es una cosa que es muy raro de ver en un jardín, y me encanta, porque realmente en un paisaje tan espectacular como eso, como ese de Lanzarote, ves que hace una sensación totalmente envolvente, y es genial. Es un recurso que la verdad nunca se me había ocurrido para poner en un jardín, para poner en un exterior. Pero realmente tú tienes una casa en una zona maravillosa, pero con un señor viviendo al lado, porque es que todos tenemos vecinos, pero tú la parte que te interesa es la otra. Pues ¿qué haces? Pues panelas esa parte con un espejo y adiós vecinos. La verdad es que por arte de magia. Es verdad que no es muy común panelar con vecinos. O sea, panelar con vecinos, panelar con espejos para no ver al vecino, pero es una gran idea. Igual es una idea wabi-sabi. Wabi-sabi, ¿no? Bueno, es que esta es una de las cosas que él nos explica de su casa, y tengo que leerlo. Pues sí, porque dice que él es alumno de una filosofía oriental que se llama Wabi-sabi, y que es celebra la belleza de lo imperfecto. Entonces me hace mucha gracia porque él cuenta, como le decía a los obreros que estaban trabajando en su casa, que no se parasen mucho en las paredes, que no le importasen las imperfecciones, pero que lo que tenían era que hacerlo con cariño, porque él apreciaba la belleza de lo imperfecto. Entonces, claro, me imagino esos albañiles trabajando allí en la casa de Joel Gortajarena, y él, que es tan imperfecto, ¿no?, diciendo esto de que aprecia la belleza del imperfecto. Pero... bueno, yo como no soy wabi-sabi, si los obreros aterrizan en mi casa, mejor que tapen las grietas, aunque lo hagan con poco amor, ¿no? Aunque lo hagan con poco amor. Las paredes perfectitas, y a Joel Gortajarena también nos gusta así, perfectito, la verdad. Pero bueno, la casa, como ves, tiene un entorno espectacular, está abierta a una playa, y esto, mira, aquí vamos a poder perfectamente apreciar cómo es la configuración de la casa. Si subes por esas escaleras centrales, está la casa que hemos visto, el interior, que es la casa donde él se queda. Y luego, ese lateral que vemos a la izquierda de la imagen, y tiene otro simétrico al otro lado, a la derecha, son los apartamentos que alquila. Entonces, eso está muy guay, tanto para tener invitados como si piensas en alquilar, porque si tienes invitados, están totalmente independientes, tienen su propia cocinita, su propia salida a la piscina, o sea que pueden entrar, salir, tal. Es tener invitados de la manera que a mí me gusta, que es con libertad y sin tener que cruzártelos todo el tiempo por casa. Independientes, sí. Si tienes invitados, perfecto. Si alquilas las dos partes y estás tú, puedes hacer su pipandi. Y claro, ya es el plus añadido de a ver si me encuentro a John. Ese es el plus para los que queremos alquilar la casa, ¿no? Para los que queremos alquilar la casa. Mira, perdona. Si directamente la bloquea, tampoco pasa nada. Claro. Porque también es una buena idea si la tienes bonito, dividido bonito, en tres, ¿no? Bonito, John, bonito. La tienes dividida en tres, pues es fenomenal, porque oye, tus cosas nadie las toca, tú no alquilas tu propio espacio, y las otras dos las tienes a disposición y te sacas unas pelillas que seguro que no vienen mal, aunque seas modelo internacional y ganes pasta. Y hace otra cosa que también habíamos visto en la casa de Ibiza de Eugenia Silva, que son súper amigos, que es el jardín con las especies autóctonas. Entonces lo que hay es la palmera canaria, hay cactus, hay también, ¿cómo se llama? Bugambillas. Entonces, eso es siempre de tener un jardín sostenible, que sea fácil de mantener todo el año. Porque muchas veces en los jardines nos empeñamos en meter especies que no van con el clima de la región, y acaba uno haciendo unos fiascos en los jardines. Entonces eso también está bien, asesorarse. Asesorarse en el interior y asesorarse en el exterior también, para planificar el jardín, que es una cosa de la que la verdad no solemos recurrir a alguien que nos diseñe el jardín o que nos ayude a planificarlo. Bueno, a mí me ha gustado también mucho esto de que es un modelo manitas, y esto es, sí, las casas que siempre defendemos aquí, que tienen que llevar implícitas tu personalidad, la personalidad de los que la habitan,
Entonces, si tú eres muy viajero, probablemente tengas muchos objetos de decoración que tienen significado para ti, que te los traes de otros sitios. Pero además, tú puedes hacer tus propias cosas. Yo no podría, porque manualidades a mí cero. Pero tú, por ejemplo, podrías hacer, pues como él, una lamparita y esas cosas. Bueno, yo pondría, porque aparte ya sabes que a mí me encanta todo este momento bricomanía y todos los reyes me caen algo, ¿eh? Que tengo la sierra de calar, tengo lijadora, tengo de todo. O sea, yo soy súper manitas, a mí me encanta el momento. Pero tú también, ¿eh? Porque cada uno, entonces, o sea, tú con todo esto que te gusta, el brillo y tal, y un spray de oro, de repente te puedes venir arriba, Ana, y puedes crear algo fantástico como voy a hacer yo con mis propios adornos de Navidad. Que, por cierto, les adelanto que me ha dicho Ana que vamos a tener dos programas especiales de decoración navideña. Así que ahí daremos un montón ponte de ideas. Ponte las pilas, ponte las ¿Te vas pilas, a atrever sí. a hacer un do-it-yourself para los programas de Navidad? igual no. Ay, la he puesto en un compromiso ahora mismo, señores. Creo que es más probable que Ana Iglesias alquile la casa de John Cortajarena que me traiga unos adornos hechos por ella en Navidad. Pero bueno, aquí estaremos intentándolo hasta que hagamos los programas. Mira que no tengo visos de poder alquilar la casa, pero esta incluso podría, yo creo que más. Por lo de pronto, hay uno de los detalles que vi que me gustó mucho, que es una de las láminas que tienen marcadas en la pared, que es de AISEC, de la Asociación Estudiantes, que aquí también hay en la Universidad de Económicas y Empresariales. Entonces, ese es un punto que yo tengo en conexión con John Cortajarena, lo he visto en su casa y ya me he venido arriba, que tiene un cuadro de AISEC, porque yo también he estado en esta asociación de estudiantes. Entonces, resumen de la casa maravillosa de John, que además podemos alquilar y por un precio razonable, ¿eh? También se lo digo que está en Booking, que no es alquilar una villa de estas de 2.000 euros al día, no, es precio hotel. Bueno, pues eso, un exterior maravilloso para disfrutar, porque lo importante de una casa como esta es pasar tiempo al aire libre, unas vistas fantásticas y sobre todo perderse sin teléfono, sin el móvil y disfrutar de la gente que tú lleves allí, de tus amigos. Hasta aquí la casa de John Cortajarena, vista por Teresa Valde, y vamos a seguir hablando, creo que más de boda, en la mesa de sociedad que viene a continuación. Tiempo ya para repasar los actos sociales celebrados estos días en Compostela y el entorno y también para fichar esos lucazos que vemos en las alfombras rojas. Hoy con María Verde, diseñadora, buenas noches. Hola, buenas noches. María, después de descansar ya de la presentación de su firma, la nueva colección de Juana Rique, que fue un exitazo y de la que también vamos a hablar mucho. ¿Qué tal? Contenta. El balance es súper positivo. Sí, tuvo una gran acogida, la verdad es que súper ilusionada y la respuesta fue fantástica, o sea que muy contenta. Bueno, pues veremos unas imágenes de unas pinceladas de esa colección y también lo comentaremos aquí con María y con Bernardo Nogueira, estilista. Hola, Ana, buenas noches. Que decía yo que hacía tiempo que no os sentabais los dos juntos, pues sí, ¿eh? Claro, ahí de... Hacía tiempo que no coincidíamos en mesas, ¿verdad? Sí. Pues lo tenemos en el medio y al otro lado está Cuca Olveira, blogger, ¿qué tal? Buenas noches, muy contenta de estar aquí de nuevo contigo. Pues con ellos tres vamos a repasar todo lo que sucedió esta semana y empezamos precisamente por esta gran presentación de la firma Juana Rique, la nueva colección de María Verde.
Cuéntame un poco, a ver, cuéntanos, ¿en qué se basa esta Carmela que hemos visto en el Pazo de la Peregrina? Carmela, esta colección la quise, bueno, es un poco recordando los años 20, sobre todo a la mujer de los años 20, y haciendo un homenaje a una tía abuela de la familia, que era una mujer muy moderna para su época, que escapaba un poco de lo típico que se esperaba de una mujer en aquellos años. Y por eso me inspiré un poco en ese estilo más suelto, más, digamos que sin corsetar demasiado la silueta femenina, una novia un poco diferente. Viene por ahí. Es verdad que era un poco el hilo conductor, pero teníamos novias casi para todos los gustos, ¿no? Sí, siempre intento tener dentro de las colecciones que se identifique todo tipo de mujer. Sí que es cierto que el hecho de el corte columna, el flojito, ese estilo no le encaja a todo el mundo, por eso quise hacer también algún vestido con corte a la cintura, un poco más dentro de lo que se espera el femenino de corte princesa, digamos. Pero bueno, lo grueso y lo especial fue el tema de los años 20 con el corte también midi, que quise representar un poco la mujer que escapa del vestido largo, clásico, de novia. Y en ese sentido sí que me gustó un montón y que la gente lo entendió y lo aprecia, el ver cosas diferentes. Cuando una está viendo ya la presentación, ¿ya tiene claro cuál es la estrella o cada uno se decantó por...? Me hizo mucha gracia, porque se me acercaban a lo largo de la noche, fue todo el mundo diciendo, ah, yo ya tengo mi favorito, ya tengo... Y la verdad es que hubo dos ganadores, que fue el tipo años 20 con las plumas, que es súper, súper fiel a los años 20, y luego el otro que había con una sobrefalda de tul, que también tenía un velo, ese también fue otro de los más aplaudidos, ¿sí? Todo el mundo tiene su favorito. Todo el mundo tiene su favorito. Sí. Y luego teníamos también la colección de fiesta que quedamos ahí. Estábamos Cuca y yo con el mismo, esto sí que coincidíamos las dos, que decíamos, es muy mío, es muy mío. Sí, la colección de fiesta también. La colección de fiesta, quise hacer mucho color, que en Juana Rique sí que es cierto que somos bastante sobrias, pero en este verano quise hacer un derroche de color y de explosión a la feminidad, y entonces hice mucho naranja, mucho rosa, coral con naranja, y vestidos con mangas muy voluminosas, corte a la cintura, un corsé, todo trabajado a mano con flores y pedrería. Bueno, quise hacer así un estilo como muy años 50. ¿Qué os pareció? A mí me parece que es una colección preciosa. Yo ya tengo mi favorito, que es ese vestido, que vamos, me lo pondría para un evento y sé que luciría, hablaría por sí solo como alta costura, vamos a definirla ahí, con nuestros diseños gallegos, sí, nuestra fuerza y creatividad que tenemos, sí, y que también define tu colección. Al final, sí, como, ¿eh? Hay mucha tradición aquí de costura y de alta costura, sí, y hay mucha gente que lleva toda su vida dedicándose a esto. A mí me hacía muchísima gracia, porque es verdad que a mí me decía muchísima gente que estábamos allí, que coincidíamos, y todo el mundo me decía por ese vestido, aquel es muy tú. Y a mí me hacía gracia porque decía, bueno, este es muy tú, pero el que está abajo de lentejuelas también es muy yo. Claro. Depende, y para no tenía nada que ver. Abajo quise poner así como, digamos, alguno más cerrado, porque claro, era una zona donde recién entras, parece como que encontrarte pleno verano era un poco frío. Y, por ejemplo, el vestido de lentejuelas, ese es una divinidad. Fue, por ejemplo, una anécdota, es que me lo han pedido para ir a Miss Universo. Ese ya fue y volvió a un certamen de Miss Universo, es uno de los más llamativos en pedrería. Y la capa verde la he reproducido en novia, en blanco, y también es otra pieza de las que más ha gustado. Bueno, las capas eran increíbles. Y luego mucho estilo también en los invitados, ¿no? Sí, sí. Todo el mundo me decía, ¿cuál es el dress code? Y digo yo, bueno, ir arreglados, siempre es una buena excusa, que siempre decimos, ay, es que no hay dónde ir arreglados, eso nunca sales, y pues es una oportunidad fabulosa. Y la gente se queda arreglada. Mira, yo quería aprovecharte, y esto no es porque estés tú delante, lo sabes, darte una enhorabuena, porque de verdad que, por lo que vi, fue una colección impresionante, y lo que más me llama la atención, tú sabes que en este mundo de diseño, que es desbordante de gente, creo que estás logrando lo que no todo el mundo logra, que es crear sello. Yo creo que hoy por hoy, si la gente que vemos una novia de Juana Rique, tiene como ese toque tuyo y vuestro. Y creo que eso es uno de los fines más importantes a la hora de diseñar.
porque lo que hace es crear un poco de diferencia, ¿no? De os diferenciáis y os creáis ese sello propio que para mí es increíble, de verdad, que enhorabuena. Muchas, muchas gracias. Es difícil a veces ir un poco así. Yo resaltaría que es que desprendes una riqueza visual muchas increíble. Gracias. De verdad que me gusta mucho y también te voy a dar la enhorabuena. Muchas gracias. Intento ser fiel a un concepto de belleza que para mí es lo... O sea, siempre va un poco en ese estilo. Ser fiel a uno mismo creo que es el sello de que vas a hacerlo por siempre de una manera coherente. Justo. Yo creo que todo el mundo que somos creativos de alguna manera o de otra, tanto de cabello como de ropa, tenemos que tener siempre como una piedra angular, que de ahí saquemos todo lo que trabajemos y es la única manera de tener un sello propio y diferenciarnos un poquitín del resto. Yo eso, por ejemplo, lo noto cuando hacemos las sesiones de fotos, que me dicen muchas veces, es que haces una foto muy oscura de novia. Y digo yo, pero es que yo no veo mis diseños en un entorno blanco, iluminado, no sé, siempre han tenido ese fondo de Galicia, de gris, de esos tonos de blanco roto, no es una novia al uso. Y ahora, sin embargo, es lo que nos hace diferentes y la gente te dice, es que cuando veo una foto sé que es un vestido Juana Rico. Sí, es verdad, eso es serio. Bueno, pues la super diseñadora muchas María gracias. Verde, que es muy nuestra. Forever. Forever and ever. Y que ahí está esta nueva colección Carmela, que vamos a ver en nada. Ya la estamos viendo en publicaciones. Sí, en nada saldrá ya, a nivel nacional, publicada en redes y demás. Pero en nada la veremos más al detalle. Y nos vamos también con otras imágenes que tenemos esta semana. Es la nueva exposición de Ramón Conde, de Lirios, que puede verse hasta enero en la Galería Luis Ape. Colección también de esculturas de Ramón Conde, de Lirios. Ramón Conde, que además también es muy de nuestra casa, que es el autor de nuestros premios elegantes, ese zapato, que yo siempre lo digo, ya es sinónimo de elegancia aquí en Galicia. Y en esta ocasión con esos de Lirios y muchos invitados a la inauguración. No me la voy a perder. Hay que ir a verla, ¿eh? Sí, pienso ir. Como buena inauguración siempre decimos, la gente va muy abrigada, entonces da poca chicha comentar lo que ves. Pero bueno, se ven mucho cuadro escocés y manchita de leopardo por ahí, que también había gente en la presentación del jueves de los vestidos, y es una tendencia que se ve que la gente le ha gustado.
Bueno, el Anil Malprin, y para sí, muestra un botón. Creo sí, que tenemos aquí, además. Es un clásico que nunca ha dejado de... vamos, a quien le guste lo llevará eternamente, igual que el cuadro. No, pero además que es curioso porque se pueden relacionar como los prints, ¿no? Para el día a día, como un estilismo más casual. Y sin embargo, ahora sí que ya los vemos ahí en escena, incluso en galas, en eventos más formales. Y se combinaban, vamos, y prácticamente, hombres, y en hombres, exacto, que es la yo solo pongo a mi hija también, sí, que me hace mucha gracia. A mí me importaría llevar un toque de estropas, pues que hombre, no se ve mucho, pero bueno, es un y aporta mucha personalidad. Sí, yo creo que sí. Y si lo sabes defender, pues estupendo. Y a mí estas inauguraciones, lo que decías tú, que la gente va muy abrigada, bueno, pero siempre se ven algún detalle, ¿no? Algún toque de bolsa, algún toque de zapatilla, algún toque de pelo que se veía esta señora. Muy moderno. Con este súper moderno coletero rasta. Coletero guión rasta. Sí, es coletero rasta. Y bueno, a mí siempre me gusta eso, aunque vayas de a, una, pues, a un sitio que no se supone que no tienes por qué ir súper arreglado, que lleves esos toques de distintos y diferentes. A mí me encantó además ver también niños, que está muy bien que los niños empiecen a formar parte de las inauguraciones de exposiciones y que estén ahí viendo... Que no sea todo videojuegos. Exacto. Que no sé, efectivamente. El mío fue ya a la mía y dijo, mamá, no hay dónde sentarse. Lo tendré en cuenta para la próxima. Pues vamos ya con esta alfombra roja, nos hemos ido a los premios Onda y no sé qué os parecieron, cogimos así unas pinceladas de las que supuestamente eran los looks más llamativos de la alfombra roja de los premios Onda. ¿Os pareció en general una alfombra a tener en cuenta? Bueno, ¿extrapolable para otros a mejorar, eventos? Diría yo. Bastante, sí, diría yo. De acuerdo también. Creo que coincidimos, Bernardo y yo, sí, en la favorita. Yo ¿no? creo que en general tampoco fueron unos looks, tanto de ropa como de pelo, que digamos, uff, vaya pasada, ¿no? Sí es cierto que las que me gustaron mucho. Sí. Pero después fue una minoría las que realmente le daría una nota alta. El resto de 5 para abajo. Sí. Looks muy sencillos y además que no aportaban mucho, ¿no? En general. No, a mí no me gustó mucho la primera. Pues vamos ya a ver a Aura Garrido, por ejemplo. ¿Qué os pareció Aura Garrido? Es de las que más os gustaron, ¿no? Como yo creo que ya total. Increíble, ya empezando por el cabello, que es este. Este cabello, particularmente, es una imagen que viene otra vez muchísimo, que es un remake de estilos que se llevan hace, pues, esos 10 años. Sí, es cierto que vienen renovados, con otro tipo de volumen, otro tipo de acabados, pero creo que ella lo defiende genial y la imagen global de ella, para mí, fue la mejor. Con mucha diferencia, además. O sea, esta es tu preferida. Yo ya empecé por mi preferida. Ya para una vez que vienes, digo, empezamos que le guste mucho. Eso. Esta es la del 10, es esta. Esta es la del 10 de Bernardo. Sí. Y nada, su diseño, que es de Temperley London, que la verdad es que es espectacular y lo luce de una manera, vamos, a mí me convence también muchísimo y es de mis preferidas. Bueno, es que también decimos, es algo que repetimos muchas veces aquí, que es importante que no solo te guste el modelo, sino... En conjunto y cómo se sienta, ¿no? Eso que transmite de... Es que le pega muchísimo. O lo defiende. ¿No? A mí el tono crudo, el crema, me gusta un montón para la alfombra roja. Me parece negro, digamos. Un sustituto del negro, me encanta. La gente recurre mucho al negro, pero... No es un vestido que en foto y en... Cuando recurre, tú lo ves... Sí, es verdad que recurrimos mucho al negro. Sí. Y luego cuando queremos destacar nos vamos al rojo y tenemos poca amplitud. Un crudo, un gris perla, son colores que favorecen un montón para este tipo de eventos. Otra de las invitadas que también elegimos para comentar es Cristina Brown, ¿no? Que ahí está con su traje de pinco, que es, bueno, es bonito, bajo mi punto de vista no es un acierto para este tipo de evento. No sé por qué... o sea, el color me gusta, lo que es el diseño también, pero quizás el calzado no termina de encajarme. A lo mejor si le aportase color o incluso algún tipo de joya que le resaltase más, ¿no? con el estilismo. O incluso a lo mejor un body con más... no sé, con lentejuelas o
Lo veo más de smoking, o sea, pero exacto. De smoking más masculino. Sí, lo veo bastante, bastante. Yo la pega que le pongo es que lo encuentro como... Sí. A mí lo que me da pena es que lo lleve para una presentación como esta, ¿no? Una entrega de premios, porque es un traje que me encanta para llevar cualquier día. Sí, más que para... Exacto, más que para un evento formal. Un evento este como este. Yo creo que soy contigo, que yo le veo algo en el calzado que no me acaba de encajar. Y a mí personalmente, siendo bonito el modelo o el estilo del traje, no veo que lo siente bien. O incluso el peinado, quizás, a lo mejor con un moño de lado, sí, sí, o una coleta alta, o sea, despejar un poco la zona del cuello. Pero yo en conjunto lo que le veo es que creo que no era un modelo que le favorecería. No. Y no combina, no sé, algo le veo. O incluso la chaqueta sin ir a abrochar, porque yo le veía como un poco. Sí. Es que va un poco petadita la chica. Está un poco petadita, sí. No, sí. O eso, incluso cruzada con un cinturón, o pinko, darle un toque distinto. No sé, le veo como muy. Es italiano y a los italianos le encanta el brillo y el apretarse, pero bueno, claro. Yo para mí un pelín más flojito. Que respiren. Mira que yo soy de ajustadito, pero hasta yo lo veía. Irene Escolar. ¿Qué os pareció Irene Escolar? Ella me gustó mucho. A mí también. Quizá... le harías algo al pelo, di que sí. Ahí estamos. Ahí le falta. Ahí estamos. Estamos siempre en lo mismo, es decir, sí natural, sí natural, pero no tanto. Es decir, el vestido es ideal. A ver, el vestido es muy me encanta y el conjunto es el encuentro guapo, pero ese sí largo que lleva, que justo en la pedrería, zapatos, los apliques con los motivos florales. Lo hace muchísimo. El calzado, que es como mi punto siempre. Bueno. Me parece un acierto también. Me gusta mucho. Bueno, yo ya no me pronuncio, entonces. Julia Creus. ¿Qué os pareció Julia Creus? También otra de... Bueno, con la apertura lateral, que la verdad jugó un papel importante, tanto la apertura lateral como... El corte asimétrico en general en todos los vestidos fueron los protagonistas. En este caso, pues ahí tenemos la apertura que la luce bien, pero bueno, la parte superior del vestido a mí no me convence mucho. Entiendo el juego de la simetría izquierda-derecha, brazo-pierna. Sí. Una que la raja me tiene un poco aburrida, un poco rollangería, sí, ya es como que ya lo veo un poco pasado. Pero creo que le faltan centímetros. ¿Sabes? Ese mismo vestido se lo ves a Charlize Theron, así, como más repartido y como que yo, está compensada. Yo no entendiendo mucho de lo que es de tejidos, lo que estáis diciendo todos. De tejido. Yo creo que falta, no, es el tipo de tela. Es, no sé, la veo como que no, que es una tela que no me guste, que o si es la caída o si es la hechura, pero yo algo no me gusta en la chica. Y es lo que decías tú también, estoy un poco cansado de la mariposa, de la rodilla, de la abertura y de la... Sí. Pero que no aportó mucha novedad. No. Sin embargo, el color me gusta mucho. Una que es mi color preferido y dos que sí que veo que le encaja, pero bueno. ¿Y qué me decís de las migas? Las migas da para todo. Hay más corteza que miga. Vamos. Ahí. Hay más corteza. Tenemos ahí el animal print, leggings de cuero, hombre, también es verdad que si las ves por separado, nos podría juzgar mejor, ¿no? Bueno, las clasificas tú. Pues, oye, claro. Pues tiene mucha tendencia. Yo veo. Sí, yo las veo. Están ahí. Las cadenas. El estampado Versace. Pueden hacer un mix entre ellas famosas. Leggings de cuero. Sí, o sea, se ve un poco más ropa. Yo creo que es más que nada porque se ve el conjunto, ¿no? Se ven claro. Muchas cosas. Y se ve demasiado recargado, pero bueno, a mí tampoco. Yo entiendo que su objetivo era como ya crear ese equipo, ¿no? De estilismo. Bueno, y Noemí Galera, por ejemplo. Bueno, a mí no me convence mucho, la verdad. A mí me encanta lo buenos que sois, porque cuando os gusta ya enseguida salís. Cuando digo algo que no os gusta, se quedan así como tres segundos. Yo estoy esperando, cuando no me gusta, estoy esperando que lo diga alguien algo. Para que la gente lo saco. Pero no me gusta. No, a mí el estampado geométrico no me... Me gusta, pero no lo veo para eso. No. Lo veo como una niña muy recta, así como muy austera, muy... Lo veo para otra cosa, la verdad. Sí. No, y ni siquiera el peinado, las gafas, creo que en ese momento tampoco es que pinte mucho nada. Es que lo que decimos, estamos pecando mucho en naturalidad, que es el este punto de cabello, este, sí. Pero creo que es confundir un poco una cosa con otra. Sí. Y Patricia López Arnaiz, otra de las propuestas que os traigo.
Pues yo de cuello para arriba, sinceramente, no me gusta. No me gusta la imagen del maquillaje. Y el pelo tampoco es que me diga gran cosa, no sé, tendría que verla también de espaldas, el tipo recogido y tal, pero así de imagen, de foto, no, no me llamó nada la atención. Positivamente, me refiero. Yo, por ejemplo, o sea, el corte asimétrico, no es que le favorece, yo creo, y el vestido no me parece feo, pero sin embargo en ella algo falla, es como... Sí, quizás sea el peinado, el maquillaje, las joyas. Yo creo que las joyas, a lo mejor otro tipo de pendiente, lágrima o que resaltase más de acorde al brillo, ¿no?, del vestido. Yo creo que es muy previsible este vestido. Sí, exacto. Es tan previsible que es aburrido. Entre el corte y color, sí. Hoy cómo venimos hoy, de verdad. Una pegajosa. Sandra Sabater, que es una de las premiadas en esta edición, y decir que fue una de las que más éxito tuvo su modelo. Ya os lo voy a adelantar. Uy, mal empezamos. Yo os lo digo que ha sido de las... A ver, a mí, ¿sabes qué me pasa? Que a mí Sandra Sabater como profesional la tengo como idealizada, ¿no? Es una chica que me parece buenísima. Entonces yo cuando la vi aquí llevé un poco de decepción. Y os parecerá una tontería, por lo mejor es una imagen que tú se la ves en el programa, la ves sentada detrás de una mesa, y ahora la ves así, y no me gustó. La vi como muy brutota, no sé explicarme. Yo creo que también... Como muy anchota, muy poco femenina. Yo creo que fue la pose, que no es su mejor pose. Ahora, no me llamó la atención en absoluto por lo bueno, por lo bien que está. Es el pelo bien, correcto, sin más. Pero en imagen global no me gustó, sinceramente. A lo mejor es por eso, ¿no? Yo estaba acostumbrada a verlo en otro medio y en otra manera. Yo no encuentro un vestido lo más comercial. Sí. ¿Comercial? Lo previsible, el terciopelo, escote pico, abertura. Creo que deberían de arriesgar un poco más. Porque además esta chica, con el físico que tienes, puede permitir cosas muchísimo más divertidas y más jóvenes que es. Y otra vez la raja, otra vez. Y otra vez la raja. Volvemos a lo mismo. Pues mira, vamos a acabar con otra raja, la de Yolanda Ramos, que también fue de raja la cosa. Estaba sobrada de aberturas. Madre mía. Es ella. ¿Qué os pareció? Yo creo que el punto sexy está un poco desbordado en esta, imagen. Sin palabras, a mí no me gusta nada. O sea, nada, porque es que ni le favorece el diseño, ni siquiera me parece un diseño bonito, la verdad. No, hombre, si esto se lo ves, que tampoco sería de diseño, pero se lo ves a una Irina, ¿no? Pues seguiría siendo poco fino. Sí, a mí la verdad, pierde esa nota, ¿no?, de elegancia, sí. Bajo mi punto de vista, no la pierde. Hubo unos globos de oro que salía Irina, así como un vestido que un lado era un panty, sí, y otro lado, y también era atrevidísimo, y sigue siendo poco fino. Quiero decir, el vestido es lo que es. Y ella, pues también. Así, no, a mí tampoco me parece. Vamos, de hecho, creo que es para mi gusto, de las fotos que vimos, creo que es la peor. Para mí es la peor también, sin duda. Sí. No. O sea, que hemos empezado con la mejor y acabamos con la peor. Sí. ¿Me queréis decir? Tendría que ser al revés, ¿no? Para organizaditos. Nos pusiste ya de number one. Eso, esto fue bajando, pim, pam, y mira, menos mal que no hay más, ¿eh? Porque. Empezaríais a poner el menos. Eso mismo, desde abajo. Bueno, es muy curioso que es una entrega de premios. Es verdad que no era una súper alfombra roja, pero veíamos a muchos de los premiados y que vas a subir a un escenario a recoger premio y que quizás vamos siempre a lo mismo, que nos falta un poco de atrevimiento en el buen sentido, porque atrevida, por ejemplo, esta sí que era, ¿no? Sí. Pero que nos falta arriesgar un poco, pero con cierta coherencia, María. Y gusto. Porque quieren ir siempre a lo mismo. Si te fijas en todas estas alfombras rojas, hay un montón de lisos, de vestidos lisos. Cuando un estampado, un brocado, un brillo, hay cientos de opciones. Y la gente se encasilla en eso y no quiere salir de su zona de confort. Y cuando salen, veamos que no a Yolanda Ramos, que se no sale por la puerta adecuada. Bueno, ella estará cómoda, básicamente, pero hay que buscar esas cosas diferentes. Y en España anda que no hay diseñadores para poder hacerlo. Oye, antes de que os vayáis, ¿qué os pareció los vestidos de novia de Marta Ortega, que es
el gran tema de todos estos días. A mí me gustaron mucho todos. A mí también, me encantaron. A mí me pareció alucinante. Y el vestido de novia, la imagen de arriba abajo, impresionante. Impresionante. Con el velo y sí. Incluido. Sí, el velo, el pelo, todo. El conjunto creo que estaba logradísimo. Fue logradísimo. Fiel a sí misma, que es lo que tiene que ser una novia. Y viéndola en cualquiera de los vestidos que sacó, es ella misma. Pero eso es, claro, es el ejemplo que estaba yo poniendo. Iba súper natural, pero tenía un toque. El pelo de onda rotas se veía súper natural, pero tenía ese toque del pelo, el velo como puesto, que parecía que lo pusiera ella, que era un clown. Igual se lo puso ella. No sé, me pareció alucinante. Me pareció muy buena, muy buena. Muy bien. Y cuando iba de negro, fue... A mí me pareció fantástico. A mí fue como increscendo. Me pasó un poco como esta pasarela. Empecé con... De repente veo el vestido de novia. Bueno, el traje de novia yo no coincido tanto con vosotros. Creo que era un modelazo, pero a mí la imagen global no me gustó tanto. Luego, en el de negro creo que iba espectacular. Impresionante para mí. Que ahí sí que ya la vi como muy increíble. El tercero, que llevó en la fiesta de Casas Novas, creo que fue lo más de lo más, lo más de lo más. Y luego colgaron otra foto de ella cambiándose el vestido, que no acabé de entender ese concepto, que ya de repente se me desinfló otra vez. Porque o sea, era todo muy princesa. Fui así. A mí además lo que me gusta de ella es el tema de que vaya de blusa, con el negro y con el gris, y sin llevar escotes... muy evidentes, es súper sexy siempre, porque busca la transparencia, el llevar las jaretas de la camisa hasta el sitio justo donde se ve lo justo. Y es una manera de ir joven y sexy sin ir enseñando nada. Y en eso sí que me encanta. El último tampoco lo pude ver del todo bien, pero sí que es cierto que en cómo iba la línea de los otros tres, es chocante verla con tanto vuelo. Pero cuando, la vi en la segunda, que era la cena, cuando la vi en ella, creo que lo peor fue él. Pues, sí, es verdad. Le iba muy sport. No, demasiado sport. Yo creo que no, porque yo me fijé y excepto Núñez Feijóo, creo recordar que llevaba corbata. Bueno, que yo sea, creo, también fue otra. Que yo creo que se le fue porque todo el mundo iba sin corbata, con lo cual yo interpreto que era un poco más desenfadada la cosa. Sin embargo, a mí me pasa un poco como a ti, pero porque lo vi súper clásico. O sea, es un chico que siempre va súper bien vestido, que es estilosísimo, que va muy rompedor. Sí, se veía tal, como un poco y de repente vas a la cena de fiesta con tus amigos, que ya te has casado, ya has ido de traje, ya no sé qué. Era como una... Bueno, como Eugenia Silva también iba espectacular. Y el marido iba en vaquero, con americana, pero en vaquero, literalmente. Fue algo que dije yo, oye, tampoco hay que irse al vaquero. Yo, fíjate, no lo pongo en mente, pero igual si me das a elegir, no sé si prefería un vaquero que... Yo creo que también. Que ese... Que como fue él. Que como fue él. A mí como fue él sí que me chocaba un montón, me parecía tan... Sport. Clásico. Sí, sport, no, me parecía sport, clásico. Clásico. O sea, iba vestido igual no que clásico. Iba igual vestido, bueno, iba como su padre. Entonces, lo entendí más que en él, que cuando los vi dije, anda, como su padre. Y aparte, la veías, evidentemente, al lado de ella, aunque claro, hacía más efecto sí. De. A mí me pareció tal. Sí, iba muy elegante. Él tenía que haber ido con una chaqueta de terciopelo, tipo sí, más otro los punto. Hijos de Nadia Abascal. Otro punto, que y vuelvo a repetirlo, a lo mejor si fuera como con su anterior novio lo entendía más, pero en este, que justo es estilosísimo, que trabaja en moda, que tal, me chocó mogollón. Creo que me chocó más que saber decir si iba bien o mal. Creo que es más el choque. Hay un momento en que estás aburre de escoger. Es verdad, desde un momento yo pues pongo esto y esto, pues, y arreando. Yo creo que tampoco él sea una persona que viniendo del mundo en el que, del que viene le dé a tantísima importancia. Bueno, pues vamos a ver qué opinan los de la mesa siguiente, que es la de corazón y que van a hacer un especial tomando todo el detalle de lo que ha sido esta boda. Vamos a ver qué nos cuente y a ver si coincide con todos vosotros. Pues tiempo para comentar, no sé si todo lo que aparece en las revistas del corazón, pero desde luego la gran boda del año, que ha sido la de Marta Ortega y Carlos Torreta.
Nos trajo directamente a Coruña y yo creo que la ha vendido como nadie la boda, ¿no? ¿Qué ha vendido qué? ¿La Coruña? Por supuesto. Por supuesto. Hombre, un ambientazo. La Coruña, tanto discutir si era Coruña, Coruña, la Coruña, la Coruña para todo el mundo, por los siglos de los siglos, amén. Y gracias a esta boda, a mí me pareció curiosísimo no solo el interés que despertó a nivel mediático, que todo el mundo estaba intentando saber algo, sino el despliegue de medios que hicieron para cubrirla, ¿no? Por supuesto, y después también hubo un poco de suerte tener un día tan fantástico o un tiempo, porque llega a casarse esta semana y ya no era lo mismo. Y eso que estaban allí preparados. Aunque creáis que no, no era lo mismo. Bueno, el chiste este que había en Coruña era, ¡ay, qué buen Amancio! Que hasta compró los satélites para que niña que vaya a ser. Por si acaso tenían preparados allí al servicio con los paraguas para acompañar al público. En esa estampa ahí. Aunque hacía un día estupendo, ya que lo había programado, allí estuvieron igual con los paraguas. De todos modos, no sería lo mismo, porque no es lo mismo ir bajo un paraguas ni tal, no. Que bajo el sol. Bueno, y además yo creo que ese paseo que hacías a la dársena, es que no paseo en la dársena, y no solo, ya no digo de día, de noche, con las luces, las velas, todo. Estaba precioso, la verdad es que estaba súper bonito y le quedó maravilloso. Ese es el poder, hasta para el tiempo, ¿ves? Sí. Ese es el poder, pero yo también establezco muchísima diferencia y una distancia enorme de esta boda a la otra boda, ¿eh? En eso tenéis que darme la razón, que los porque novios ya están más viajados, están más viajados. No, no están más viajados. Yo creo que ahora se casó con el príncipe de la Gran Manzana, y eso es otra cosa. Sí, yo creo que la diferencia está en que ya tiene otro círculo. Los ya invitados se mueve eran otros. Es que no me comparéis, los invitados aquello eran era todo historia. Como un poco en cebra, aquello de la merluza del celeiro en el pazo de papa. Y no había las celebrities que había en esta. No, porque se lo adornaron un montón, tal, pero eran mucho más herméticos. Esto estaba distinto. Claro que iba a ser mucho más mediático. Era totalmente distinto porque... Y era totalmente distinto. Totalmente distinto, claro. Por una, el carácter de los novios ya es muy distinto. Este chico, además, ya tiene un grupo de amigos completamente distinto, que también ya te da fiesta, porque Cortajarena, lo que quieras, pero te da... Es un Pepe Fiestas. Es un Pepe Fiestas. Estaba en su salsa, pero pasó bárbaro. Y realmente... Y a Mario Salamanca también, que bueno, le estuvieron bailando los dos. Es distinto ya. El grupo de invitados, totalmente distinto. El entorno de la boda, totalmente distinto. Distinta la relación de ella también con los medios, ¿eh? Que aunque sea una chica muy hermética, aunque sea una chica muy tímida, se le ve con un poco más de soltura. ¿Recordáis en la otra boda cómo iba con su barriguito que salía, que no dejaba ni ver? Mira, perdona, yo no estoy de acuerdo con eso que sí, dices. Sí. Bueno, sí creo que haya habido esa evolución. Muchísimo. Pero en la otra boda hicieron... Mira, yo creo, mi teoría es que cada uno hace lo que quiere, claro. Pero mi teoría es, hizo exactamente lo mismo en la otra boda que en esta. La diferencia es lo que le rodea. En la otra boda es, vendo lo que quiero vender, que es, soy una niña muy discreta, mi coche no para en la puerta porque no quiero salir, porque cuando tú no quieres salir, no sales. No sabes, eso está claro. Pero ella quería salir. Lo que pasa es que quieren salir pareciendo que no quieren salir. Sí. Entonces, se para... 3 metros antes, saluda a la prensa sonriendo, el coche para que todo el mundo en ese recorrido le hiciese las fotos. O sea que al final es la misma historia. Lo que pasa es que ahora yo creo que ha perdido un poco ese complejo, entre comillas, y entonces es, no quiero vender, pero voy a vender. Y entonces al final se convirtieron en un escaparate, porque también decían, se decía por allí, que no iban a... dejar hacer nada, que no es que, o sea, que no iban a prohibir, pero tampoco iban como a facilitar, hombre, entre es que comillas. Facilitar realmente, piensa que tampoco, no es que facilitaron todo, porque bueno, si no el boceto de la novia, no de novia no lo tenía. Pero no facilitaron nada. Hay yo muchas imágenes que salieron, que las viste en Instagram, por los invitados de la boda, que fue lo que se corrió por Rosa, ahí. Rosa, perdona, ese paseo que haces en el que posas y eso te sí, paras, eso sí, eso tal, sí. Eso es facilitar hombre, eso todo. Es hacer eso las sí. cosas, eso, porque si no quieren, pero primero no ya no lo hacen eso allí. Perdona, pero no es la boda, ¿eh? Eso es el si camino una cosa absolutamente privada, que no lo hubiesen hecho donde se claro, hizo, claro. No hubiesen llegado. Pero lo que yo estoy diciendo que eso no es la boda, ¿eh? Bueno, la boda es la ceremonia. Es que de la boda, ceremonia, es que de la boda es no se vio nada. Claro. Por eso es lo que os estoy diciendo. Ya, pero es que la boda era una cosa familiar. Bueno, pero es que estamos diciendo es que de eso facilitamos. Bueno, pero de esa ceremonia, lo que no quisieron, no. No claro, pero de esa ceremonia no se vio exactamente igual que no se vio en la anterior. Claro, efectivamente, de la otra tampoco.
pero bueno, pero estuvieron más accesibles, no me digas que esta vez. ¿No te parece que estuvieron más accesibles que la otra vez? Hicieron exactamente lo mismo, que es, dejo ver lo que quiero dejar ver. El boceto lo pasaron a los medios de comunicación la otra vez. Porque la otra vez los invitados no eran famosos, no eran los que son. Y no les interesaban nada las amigas del colegio. Porque la otra vez no vino Peter Lindbergh a hacer las fotos. Claro, porque hicieron una boda totalmente distinta. Que yo creo que esa es la diferencia. La diferencia es que hicieron una boda totalmente diferente y vendieron lo que quisieron vender exactamente igual que la otra vez. Estoy dando la razón las dos, venís a mi terreno. Son dos bodas completamente distintas. Lo que tú digas, Rosa, lo que tú digas. Son bodas totalmente distintas, es que son opuestas. Pero yo creo que son opuestas un poco por el ambiente que había en cada una de ellas. No, pero es que eso es lo que estoy diciendo, son totalmente distintas. No porque ellos lo quisiesen en una hacer una fiesta abierta a todo el mundo y la otra vez quisiesen hacer privada, porque lo que es la comida, ceremonia, lo que es la celebración de la boda en sí, íntima y tal, no se vio en ninguna de las dos. Esta lo que se vio es la fiesta de celebrities. Porque ya no vendió nada, es que es lo que estoy diciendo. Hombre, ni venderá. Vender, entre comillas, hizo lo mismo. Claro, yo me refiero a vender, me refiero a dejar entrar allí. Y no dejó entrar. Todo lo que vimos, lo vimos a través de los invitados, que realmente nos hicieron partícipes de todo y me parece estupendo. Que nos cuenten todo y que manden todo. No como las bodas de Belén Esteban, te mandan dejar el móvil. Eso es una paletada, ya va a empezar. ¿Qué amigos tienes? Claro, pues los que te van a vender en 5 minutos. Bueno, ¿qué te importa? A ver, quiero decir, si tú confías en la gente a la que invitas también, que son gente sensata y normal. Hombre, pero también lo que es distinto es... Y que saben comportarse, no como los, como los invitados de Belén Esteban. Bueno, por ejemplo, y no sé qué... Salvando las distancias, ¿no? Y no sé qué otra boda había sido que también. Salvando las distancias, ¿no? La boda de Belén Esteban y la de Marta Ortega, que le puede encantar. Igualitas. Bueno, pero es que la política, la persona que dice las cosas políticamente incorrectas de esta mesa es Laura. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros sin Laura? Que sepan todos ustedes que me riñen todos los días. Salgo de aquí cada día con una bronca. Eso es mentira, no te reñimos. Dentro de poco me ponen pitidos. Solo te mandamos matizar un poco. Por ahora hoy te has portado muy bien. A ver, ahora... Cuidado, puedes entrar en las tiendas de Inditex. Yo ya me sentí así como mirada con lo de Belén Esteban y tal. Ya estaba diciendo, voy a bajar el tono. Solo digo que salvando las distancias un poco... Dentro de poco me ponen pitidos. A mí, por ejemplo, una de las cosas que sí me llamó la atención es la poca moda gallega, poca moda Inditex que había, poca moda Roberto Torreta que había. Es que ni me llamó muchísimo la atención. Mira, yo sin embargo no me lo esperaba ya que hubiese mucho. De todos modos, acordáis. Había Massimo Dutti, pero bueno, que tampoco es que fuera gran cosa, porque yo creo que no había más de dos niños. Es que tampoco quedaba bien. No creo que hubiese bien. Más de dos niños allí. No sé. No lo creo. Hombre, ahí realmente en el Ola lo que pone es... Pero bueno, mira, cuando niños... vas, me hace gracia, porque cuando vas... esto dice muy poco después, porque cuando vas a los grandes desfiles o vas al desfile de Roberto Torreta y todo el mundo intenta llevar pues alguna prenda del diseñador, por ese todo niño mundo, a tal, sí. Y se casa. La hija de un imperio de Inditex. ¿Y vosotros? Que yo muy creo poco de lo que yo os voy a decir. Con Roberto Torreta, que además tiene una ropa de fiesta maravillosa. Maravillosa. Y, a mí me encanta Torreta. Y una línea especial nupcial. Bueno, una pero línea yo Carmen creo que... Echevarría iba de Torreta. Yo creo que es la única. Hombre, bueno, faltaría más. Pero yo creo que era a lo mejor incluso... un poco a propósito, porque igual fuerzas a la gente un poco a sentirse obligada a ir vestida. Bueno, Laura, yo me acordé muchísimo. Sí, pues tiene una moda ya, está todo. Os voy a decir, pues para todas las bodas menos para esta. Me acordé muchísimo de una persona que fue a la boda de, ¿cómo se llama? Beatriz, la hija de, ¿cómo se llama la hija de los duques de York? Beatriz de York. Sí, sí. La boda que tuvimos hace poquísimo de tiempo. Ferguson, sí. Pues había una invitada que llevaba un vestido de Zara. Después un tocado maravilloso, que a lo mejor el tocado era tal, unos zapatos maravillosos, y el vestido de Zara, el vestido ya ponía en el Ola, el vestido de 49,90. Ese vestido en Zara de la Plaza de Galicia, nada más salir del Ola, ya lo colocaron allí en la entrada. La puerta. Le faltó la flecha en la boda. Y yo dije, en la pues, boda. A lo mejor hay alguien que también le haga un guiñito y a lo mejor sí lo hay, sí lo había y no lo enteramos. Hemos visto. Claro, yo creo que alguien habría. Si había en la boda de Beatriz de York, quiero creer que en La Coruña habría algo. Aunque yo te digo que no, Yo te digo que no, no lo creo. Puede que no, puede que de Zara no.
A lo mejor de Torres. Bueno, a ver, tú sabes, a lo mejor la falda de Amaya Salamanca que tanto te gustó podría ser de Zara o de cualquiera, sinceramente. No sé, puede ser de Zara, y puede ser de Zara, pero no, no me, me pega que no, si no lo pondrían. No, hombre, no lo creo, pero... Lo pondrían ahí, yo me imagino. Bueno. No, no. Oye, ¿alguna, en ese paseillo que vimos, alguna invitada que os gustase especialmente? Bueno, a mí me encanta Eugenia Silva, pero me encanta, sí, Eugenia Silva en todas sus vertientes y en todas sus... Me es que es súper elegante. La verdad es que me encanta. A mí me es gustaron estilosa, todos más en general en la entrada de Casas Mira, Novas en que en la entrada del coche. A mí me parece que está estupenda, además, totalmente distinta. Ella es guapísima y súper estilosa, a mí me encanta. Está estupendísima. Bueno, no, al día siguiente, paseando por los ¿por cantones uh-huh. y por la Marina, iba súper maravillosa. A la verdad, le gusta Cortajarena. Que a mí no, me encantó. No, a mí ahí no me gusta nada Cortajarena con ese traje, me gustó el del día siguiente. Este no. Algo. Que fíjate, no me gusta, no, mira, es que ese color azulete ya no lo soporto. No, aparte, os voy a decir una cosa, os gusta más ahí, mucho más. No, pero bueno, ¿cuál es el color azulete? Mira, el corte del traje. No le quedaba bien ese traje. No, flojoncho. El pantalón le sentaba fatal, sinceramente. No, aquí es un pantalón pitillito, mucho más entallado, es otra cosa. No sé, el pantalón... Todos iban con pantalón tobillerito, mucho más monos. Sabemos que John, que tiene un tipazo y que realmente... Pues eso, sí, hombre. Puede defender cualquier cosa, es... pero ese traje... No. A mí el color ya me horroriza no. y el formato. Oye, tampoco. Y atención, que estaba cómodo para bailar, eso sí. Que estábamos viendo ese posado que hacía John, por eso yo decía, bueno, es que estuvieron posando, con el smoking, es justo antes de que en el hotel, que estaba en el Finisterre, lo recogiese para ir a Casas Novas, ¿no? Pero durante el día, como hacía tan bueno, estuvieron desde las terrazas, comiendo, picoteando algo y tal. Y media Coruña tenía fotos con ellos, ¿eh? Bueno, con Cortajarena, todo el mundo, ¿eh? Yo creo con Cortajarena, con Samantha. Decía una señora en la peluquería que coincidimos y decía... tengo una foto aquí con Samantha, ¿no sabes? La de Masterchef. Ay, la vi, le dije, Samantha, eres tú. Entonces ella le dijo, pues sí, y dijo, ay, pues yo me hacía una foto contigo. Y dijo, yo pensé que no iba a hacerse fotos conmigo porque no iba arreglada. Y ahí me dijo, sí, mujer, ¿cómo no? Sí, mujer, cuanto menos arreglada mejor, porque que más destaco. Ya, sí, seguro que iba bastante mejor que cuando se arregla. Sí. A mí es que me horroriza cuando se arregla Samantha, no me gusta nada. Sí, 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 pero la verdad es que muy bien. Y luego, es cierto que esa entrada en la dársena de donde está el Club Náutico fue un pase de modelos directamente, sí, pero sí, en Casas Novas, que no estaba prensa, esa entrada que tenían tan espectacular, que la pusieron tan bonita. Precioso. La verdad, a mí me encantó Casas Novas. El bosque que era espectacular. Maravilloso. Espectacular, con el fuego. Bueno, mira, yo también quería resaltar aquí a Carmen Echevarría, que mira, va muy en su estilo, porque realmente siempre va vestida así. Más o menos, ¿no? Pero yo la encontré muy guapa realmente, porque últimamente no sé si tenía el pelo distinto, la veo como... Carmen Echevarría va muy está Carmen bien. Echevarría. Va muy, pues sí, siempre muy va Carmen, mucho, es lo que digo, que para guay. Ir siempre con el mismo estilo, este vestido era realmente favorecedor, con la manga así, sí, sí, tres sí, cuartos, sí, porque realmente... A mí, por ejemplo, Roberto Torreta me parece que va muy bien, porque Roberto Torreta es sí. muy elegante, ya, sí. ya él en sí, ya per se es elegante. Sin embargo, me decepcionó mucho cómo iba su hijo, Carlos Torreta. Me pareció muy curioso que cuando los vi dije, joder, es que parece que van los dos iguales. O sea, pues dos, bueno, que en él me parece que ese look que siempre lleva es muy estándar cuando va arreglado, cuando tal. Y sin embargo, en Carlos Torreta me llamó más la atención. Y Amancio también iba igual, iban los tres hijos. Bueno, tan igual que Amancio fue el único sí. que le dijo a su hija que sepas que me importa tres ya. pimientos, digo yo que diría así. No, sí, sí. Que andando de andar por casa, que el dress code ponga sí. Smoking para los caballeros para ir a Casas sí. Novas. Es más, yo me voy cambias a ir el dress code, porque fue lo que dijo, me lo cambias. Porque yo voy a ir... ¿Y qué le iba a decir la niña? Papá, voy a ir, como decía Martirio, arreglá pero informal. No, vente no a Martirio la de arreglá pero informal. Bueno. Y bueno, y aquí a Flora Pérez, a mí me parece que iba muy guapa. A mí me también, parece que iban todos muy bien con el smoking, la verdad, muy bien puesto.
Bueno, y luego gracias a las redes sociales y a los instagramers de los amigos emocionados que empezaron a colgar cosas, supimos que estaba Chris Martin cantando. Que sí. Eso sí que, ahí sí que le dieron el punto de botón. ¿Qué más botón? Me pareció espectacular. Nora Jones, sí. ¿Qué más botón hay que te venga a cantar a tu hombre? Bueno, me pareció espectacular el traje de Marta Ortega bailando Yellow. Me pareció precioso ese traje. Sí, a mí ese vestido fue... Para mí fue el que más me gustó. A mí también, yo voto por eso. Aparte que os voy a decir, aparte de ser un vestido maravilloso, es muy su estilo, yo creo que es el estilo de vestidos que le queda. Sí, le queda bien, no porque acuerdo, es así como muy languidillo. Yo no acuerdo, no sé, hace poco que fue una boda, es que ya no me acuerdo qué boda fue, que llevaba uno muy parecido, pero en plateado. También que así estaba, de tirita fina. Que era un vestido muy poco, además, muy poco, sí. Y es un estilazo, le queda muy bien. Un estilo que a ella le favorece, sí, esa espalda. Al aire, que ya tiene una espalda muy bonita. Le favorece mucho y le hace... Sí, es verdad. No sé, yo creo que el vestido... Así como el último me horrorizó. Muy acertado, muy bonito. No entendí ya que llevase un segundo vestido ese en esa día. Fiesta. Yo tampoco, pero en todo caso, te le pones el último, que es ya cuando es el fiestón, y te pones a bailar y te pones una cosa como súper armada, súper incómoda, para el momento que es el demás. Un vestido extraño, un vestido que no parece de la Maison es que no me gusta Valentino nada, para sí. nada, ¿no? Es que no parece muy curioso. Sí. Una tela muy gruesa, muy armado, no me parece ni cómodo ni bonito, vamos, no me gusta nada. Pero era ya para... Con lo mona que estaba con el otro... Es que con el otro para mí estaba espectacular. Es más, incluso cuando hacía esa salida del coche y la entrada, que es lo que se veía en fotos, con ese abrigo, me pareció tan bonito, sí, ese conjunto. Y lo que dice Laura, ¿no? Que es tan su estilo, tan de ella, tan... tan que, bueno... Hombre, yo creo que realmente, bueno, la verdad es que fue también el vestido que menos fotografiado, porque realmente pocas fotos salieron ya con ese vestido. ¿Con el doradito? No, con el otro, con el otro. Con el último fue de casualidad. Porque el otro allí ya es cuando censuraron todo, porque allí empezó el fiestón. Sí, no, porque el último que yo creo que lo subió el... Apaguemos los móviles. El diseñador, ¿no? No sé. Yo la vi en una foto de Instagram que efectivamente ya no se veía muy bien. Etiquetada de Marta Ope. Pero yo creo que a partir de ahí ya apaga y vamos. Sí. Aquí empezó ya la fiesta. Operación apagar, sí. Así, pero bueno, de todos modos, da gusto tener tanto dinero para poder organizar una fiesta, ¿no? Hombre. En la que te venga a cantar Chris Martin. Así es comodísimo. Puedes traer a tu grupo favorito, a tu fotógrafo favorito para que te haga las fotos, tu diseñador favorito para que te haga. Te hago unos cuantos modelitos. Aunque falle en uno. Tu cocinero favorito para que te haga unas comiditas ricas. Esa tarta espectacular que le hizo el cocinero francés. Es que lo tienes todo a mano. Eso, así que me parece difícil. Lo que está claro es que hizo una boda... Fantástica. Y además que se veía muy divertida. La gente en Casas Novas lo que se veía es que fue una boda de 400 divertidos. Pero no fue, o sea, a ver, había un pastón ahí metido, pero no fue hortera así ostentosa. O sea, te imagínate esto puesto en manos de este dinero americano. O sea, sería una cosa como... Bueno, ostentosas. No, pero a ver, claro, oye, a ver. No hortera, no hortera, en elegante. Ortera no, yo también te doy la razón. Hortera no, pero ostentosa sí. No, a mí no me la parece. A mí sí. Ostentosa sí. Elegantemente ostentosa. Yo también te digo. Maravillosamente ostentosa, pero a ver, dentro de lo que es que vamos a ver, que es que menos sería, vamos, está un poco ridículo, sería una falsa modestia absurda, o sea, no tiene ningún sentido, pero a mí no me lo parece que sea, después de todo, se casaron, hicieron una celebración en el Náutico y otro en Casas Novas, o sea, quiero decir, bueno, ¿no? Ya, lo pusieron ideal, eso sí. Pero no le vino a cantar el coro, no le vino Juan Peña, ¿cómo se llama el que va a las bodas estas ahora todo? Juan Peña. Peña, el amigo de Vicky Martín Berrocal. Sí, Juan Peña, sí, pues, ¿eh? Sí, no sé. Sí, Juan Peña, es que le va a todas las bodas. No, el coro, hombre, cielo, no. No, pero, oye, jolín, hombre, es que... Es que Galicia. Podría haber sido como mucho más hortera en cualquier grupo musical trayendo. Son después de todo. No, hortera nada, elegantemente. Con mucha clase. Ya lo dijimos, pero ostentoso. Pero ostentoso, sí. Bueno, oye, ¿y hay vida después de Marta y Carlos? Poca vida, yo creo que está. Mira, poca vida hasta la próxima semana. Esto. Poca vida, ya. Bueno, poca vida. Hay peleas por ahí, ¿no? En las revistas hay peleas. Hay reconciliaciones, hay rupturas y reconciliaciones. Y bueno, a mí la noticia de todas
que es una noticia, es una pinceladita, la que más me gustó de toda esta semana, es el nuevo diseñador que tenemos en España, que es don Jaime Marichalar. ¿Y llegó a tiempo para vestir a los de la boda de Marta? No, pero bueno, yo le mando aquí un apunte, que vaya vistiéndome bien a Froilán, como hizo con su madre. Qué buena falta le hace. Bueno, que conste que Froilán fue vestido por él el día que fue a la puesta de largo de Cayetana Rivera. Ah, ¿y qué tal iba ese día? Iba con un smoking maravilloso vintage de su padre, pues arreglado. Pues que lo vista también a diario, porque viste bastante mal. Iba impresionante el niño, era de hombres, yo creo que el que mejor vestido iba de todos. Vale. Pero ese día, puntualmente, porque el resto de los días lo viste. El resto de los días lo viste la madre. Oye, pero igual, empieza ahí... Claro, yo me imagino que eso también, que algo también se le dará. Es que el padre lo viste para las ocasiones y la madre para el diario. Mira, Jaime realmente lo que sí sabemos es que es un amante de la moda y que, sí. Que de moda sale. Pues ya, Elena la había puesto espectacular cuando era. Bueno, pues veremos qué vida viene después de Marta y de Carlos, lo veremos la próxima semana.